¡Qué inquieto! Hola. Nina, ¿qué tal el bebé? Todo bien. El médico dice que su corazón está bien. Y que se desarrolla de forma correcta. Muy bien. ¿Dónde estás? Ilyusha, acabo de salir del médico. ¿Y qué es eso detrás de ti? Adivínalo. Te doy 3 intentos. ¿Es esa la cuna? Oh, sí, mira. Enséñamela, por favor. Es blanca. Justo como tú querías. Pero si no se puede comprar cosas para el bebé por adelantado. Nina, pero qué tonterías. Yo no creo en eso. Mira qué color más bonito. En cuanto la vi en la tienda, no pude resistirme. A ver, voy para allá. Quiero verla yo misma. Subo al auto. Sí, te espero en casa. Maneja con cuidado. Ya tiene 3 semanas. ¿Estás seguro? Tendrá que hacer un análisis y mirar los parámetros. Pero le puedo decir de adelantado que sí está embarazada. Gracias, señor doctor. No hay de qué. Agradezcaselo a su esposo. Dele la buena noticia. Normalmente vienen juntos. Sí, pero hoy va atrasado. Bueno, adiós. No se olvide del volante para el análisis. Sí, gracias. Uy. ¿Aló? Serioshe, ¿dónde estás? ¡Lo logramos! Marisha, amor mío. Quedé atrapado en un terrible atasco. Estoy en 2 minutos. Dima, ¿de qué bebé me estás hablando? No es el momento. Me está yendo tan bien mi carrera. Ya habrá muchas oportunidades Juliana, más. Juliana, no cometas una locura. Déjame pensar en algo. Ya he tomado una decisión. No podrás hacerme cambiar de opinión. Dios mío. Hay que llamar una ambulancia. Dima. Yo iba manejando y ella vino de frente. Giré el volante, pero atropellé a una persona. Ese hombre me salió de repente, no lo vi. No sé qué hacer. No se mueva, por favor. Por favor, no se mueva. Dima, no sé qué hacer. Todo va a estar bien. Dima, por favor. Respiré. Dima, voy a presionar la herida. La he comprimido, todo va a estar bien. No se mueva, por favor. He detenido la hemorragia. Hay tanta sangre aquí, me da ganas de volver. ¡No se queden aquí parados! ¡Llamen al médico! ¡Ayuden, por favor! ¡Ay, hay un accidente! ¡Un hombre está muriendo! Venga, vamos. Por favor, ayuden. Dima. ¿Qué ocurre? ¿Estás bien? Sí. ¿Dónde está? Ahí. Vamos. ¡Serioshe! ¡Serioshe! Cuidado, no se puede tocarlo. Tranquila. Mi amor. Hidroxetil y 1 mililitro de adrenalina. No suelte la mano hasta que yo aplique el torniquete. Sí, lo sostengo. Ya puede soltar la mano. ¿Puedo, sí? Sí. ¿Es usted médico? ¿Es médico? ¿Cómo? ¿Va a sobrevivir? ¿Va a vivir? Dele las gracias a ella. Un par de minutos más y no lo hubiera contado. Un momentito. Perdón.
ya, cálmate. Espera acá. ¿Se encuentra mal? ¿Qué sucede? Me duele. ¿Qué? Me duele mucho. Producciones Star Media presenta. Años después. Ilyusha, ¿por qué te demoras tanto? No quiero llegar tarde a la reunión escolar. ¿Por qué estás ahí parado? Mina, ¿qué camisa me queda mejor, ah? La azul. Te ves muy presentable con ella. ¿Y la corbata? Esta. Espera. Un momento. ¿Qué quiere el director de ventas para cenar esta noche? Haga un pedido, señor. No lo sé. Aunque si me ascienden, tendremos que hacer una fiesta. Hiciste un gran trabajo. Claro que te ascenderán. Y te subirán el sueldo. Necesitamos el dinero para pagar la FIF, ¿no? Nina, pero... ¿qué dices? Llevamos 8 años intentándolo y nada. Aún no hemos probado todas las opciones. Ay, Nina, ya hicimos de todo. Hicimos análisis, inyecciones, incluso bebimos hierbas. Hasta fuimos a un vidente. Yo, sí, pero quizás... Nina, no hay ningún quizás. Es hora de que paremos. Y aceptar el hecho de que Dios nos dio solo un hijo. Nina, ¿vienes conmigo? Llegarás tarde al colegio. Voy. Atención, por favor. Queridos alumnos de primer grado, damos la bienvenida a los que vinieron a nuestro colegio por primera vez. Hoy acudirán al aula por primera vez. El 1 de septiembre es un día muy emotivo, tanto para los profesores como para los alumnos y sus padres. Les deseo que sean dóciles y aplicados. Y a nuestros profesores les deseo mucha salud, paciencia y buen entendimiento con los alumnos. Les deseamos éxito y alegría en el nuevo año académico. Éxitos en su camino hacia nuevos conocimientos. ¡Mi globo! No pasa nada. ¡Mi globo! No te preocupes. Se fue volando. Está bien, te compraré otro. No quiero otro, quiero el mío. Por favor, presta atención. Ya lo arreglaremos. Les deseo que tengan éxito, confianza en sí mismos, metas ambiciosas. Y a nuestros profesores les deseo logros profesionales. Chicos, pónganse en fila en parejas y vamos a la aula. Yo no voy a ir. Hagan una fila en parejas. Muy bien. ¿Qué quieres decir con eso? Lo que oíste. Odio este colegio. Katia, por favor, para. Mira lo que tengo para ti. Tú irás primera haciendo sonar la campana. Y los demás te seguirán. Voy a ser la principal. Claro. ¡Qué guay! Todo va a estar bien. Gracias. Pensé que no podía calmar. Es usted. Disculpe, yo... Venga, vámonos, chicos.
Muy bien. Tómense de las manos y vámonos. Vamos, vamos, por aquí. Cuidado, pasen. Esto es para usted. Gracias. Pasen, chicos. No se demoren, pasen. Pasen al aula. Ahora no puedo hablar. Sí, ya voy para allá. Ofrézcales algo, no sé. Un té, un café. Ya, hasta ahora. Sí, Julia. Todo fue bien. No, no tomé fotos y tampoco hice vídeo. Pues porque Katia se portó mal. Si hubieras venido a la reunión, las hubiera tomado. Además, Katia fue la única hija que vino sin su madre. Ya, los clientes esperan. ¿Sabes? Hago yo todo solo, no me ayudas en nada. Voy a perder mi trabajo de reparaciones, adiós. Sí, diga. Les recuerdo que a partir de hoy, no son solo niños y niñas. Llevan el título honorífico de alumnos. Y hoy mismo haremos un viaje emocional al mundo del conocimiento. ¿Están listos? ¡Sí! Estoy segura de que les encantará. Les deseo que durante este viaje se hagan amigos y aprendan muchas cosas nuevas. ¿Y esto qué es? ¿Saben lo que significa? Que nuestra primera clase llegó a su fin. ¿Y qué vamos a hacer ahora mismo? ¡Vamos a un recreo! ¡Cálmense! ¿Quién sabe qué hay que hacer para responder? ¡Yo! ¿Quién recuerda? ¡Yo recuerdo! A ver, ¿quién lo sabe? ¡Yo! ¡Por favor, yo. Pregúntenme a mí! A ver. Milana. Vamos a tener un recreo. Tienes toda la razón. Siéntate, por Pero favor. Pero si yo soy la principal... Bueno, chicos, la clase ha terminado. Vayan a descansar. Cuando el timbre suene, vuelvan a la aula. ¡A jugar! ¿Juguemos al pilla-pilla? ¡Vamos! ¡Tú la llevas! ¡No, tú! ¡Atrápame! ¡Venga! ¡Sí! ¡Para! ¿Quién persigue? ¿Quién es el perseguidor? Niños, cálmense. Chicos, esto es el colegio. No se permite correr aquí. Cálmense, por favor. No puedo. Solo tuve una clase y ya me mareo. Extrañé tanto este alboroto durante el verano. Además, si los niños hacen ruido, entonces están bien. ¡Tú la llevas! Mira a esa niña. Es tuya. Sí. No es una niña, sino un huracán. ¿Qué pasó? ¿Sabes de quién es esa hija? La mujer que ocasionó el accidente. ¿Te acuerdas? ¿Qué accidente? Espera, entonces por culpa de su madre no puedes... Vaya. Mi hijo habría empezado el primer grado este año. Sigo sin entender por qué a su madre solo le pusieron una multa y le quitaron el carnet de conducir. Tenía atenuantes. ¿Te acuerdas que estaba embarazada? Sí, tuvo suerte. Esto es parte del pasado. Hay que pensar en el futuro, ¿no? Tengo tantas ganas de tener un bebé. ¿Qué tal si damos una paliza a esa sinvergüenza? Arrojamos pintura negra sobre su parabrisas. También podríamos aplicar sellador a las cerraduras, pinchar las ruedas o meter algo dentro del tubo de escape. Sveta, me das miedo. ¿De dónde sacaste esas cosas? ¿Cómo sabes tanto Cielo, de eso? ¿Dónde crees que estamos trabajando? En el colegio. Aquí uno aprende cosas peores. Una vengadora de panza grande. Ya, claro. Mi hijo es un mandón. ¿Y tú cómo estás? Mejor que nadie. Tendré a este bebé y lo criaré. Pero ten en cuenta que estaré a tu lado. Puedes contar conmigo. No te preocupes por mi Nina. Muchas mujeres tienen hijos de los hombres casados. Voy a salir adelante. A ver, niños, la clase empieza. Pasen el aula. ¡Rápido! ¡Apúrense!
¡Venga! ¡Pasen al aula! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡No corran! ¡Pasen tranquilos al aula! Nina, ya he llegado. ¿Qué tal? ¿Puedo darte la enhorabuena? Wow, te dije que te iban a ascender. ¿Ya lo celebraste? Sí, solo un poco. Veamos. Pasa. A ver. Huele realmente delicioso. Hice pato asado con manzanas. ¿Pato? Excelente elección. Así. Ya. Bien. Bueno. Brindemos por el pato, por mi ascenso y por tu primera clase. Gracias. Dame un beso. A ver. Bueno, cuéntame. ¿Cómo están los diablillos? Oh, son chicos muy buenos. Los extrañé mucho en verano. Pero tú no te imaginas. Cuéntame. Una alumna mía vino con su padre. ¿Y qué ocurre? ¿No quiere pagar el dinero del comité? No. Fue su esposa quien ocasionó el accidente. ¿Qué dices? Sí. ¿Te acuerdas? Estuvo en el juicio, pero hoy ni siquiera me reconoció. Es una molestia. ¿Y no se puede cambiar de clase a esta chica? ¿Y cómo voy a hacerlo? ¿Qué les diré a sus padres? Perdonen, me duele ver a su hija, porque perdí mi hijo en un accidente y me quedé estéril. Nina, te lo ruego, no hablemos de eso hoy. Hoy no, el pato se está enfriando. Sí, entiendo, pero de verdad no sé qué hacer. Olvídalo. Y respecto a la chica, no le prestes atención. Ya está. ¿Y cómo no le voy a hacer caso a la niña? Si no tiene nada que ver con eso. Ilusha, si soy maestra, claro que la voy a tratar como a los demás niños. Son problemas míos. Bueno, me voy a dormir. Gracias. ¿Vienes conmigo? Sí. Solo voy a recoger los platos. Papá, ¿puedo columpiarme? Ah, tía, llegamos tarde. ¿Y después de las clases? Papá, por favor. Por supuesto que sí. Venga, vamos. Vamos. Sí. Milana, Misha, Dania, Seryosha. ¿Quién falta? ¡Katia! 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 ¿Y dónde está? Buenos días, ya estamos acá. Venga, rápido. Hagan una fila. Discúlpeme, no recuerdo su nombre. Nina Ivanovna. Nina, verá, yo hoy trabajo hasta tarde, me retrasaré. ¿Tal vez su mamá puede recogerla? No, ella no puede. ¿Podría Katia esperarme en el colegio? Sí, de acuerdo, me quedaré con ella. ¿Sabe? Su cara me resulta familiar. Sí, nos vimos en la reunión. Pasen al aula, chicos. Está bien, venga. ¿Listos? Hasta y luego. Parejas, por favor. Y pasen al aula, tranquilitos. Rapidito, muy bien. Chicos, hoy nos vino a ver este osito maravilloso. Es costumbre agasajar a los invitados, ¿verdad? ¡Sí! Para darle de comer las bayas ricas, tienen que adivinar un acertijo. ¿Acaso podrán hacerlo? ¡Sí! ¿Seguro? ¡Sí! ¡Muy bien! Vamos a ver. Acertijo número uno. Un gansito y tres patitos están nadando en un lago. Me pregunto cuántos cachorros hay en el lago. ¡Yo sé la respuesta! Katyusha, no grites la respuesta. Les voy a preguntar a todos. Sasha. Cuatro cachorris. Cachorros.
Muy bien, ven aquí. Dale de comer. Tiene mucha hambre. Una, dos, tres, cuatro. Siéntate. Otro acertijo. Escuchen atentamente. Un erizo caminaba por el bosque y encontró hongos. Dos debajo de un abedul, uno debajo de un álamo. ¿Cuántos hongos tiene en la cesta? Yo sé. Chusha. Milana, por favor. Tres. Y eso es correcto. Dale de comer. Mira cómo le gusta. Una, dos, tres. Siéntate. Otro acertijo. Los niños le dieron a su mamá tres camomilas doradas y dos azulejos alegres. ¿Cuántas flores tiene el ramo? Por favor, Katyusha. Seis. Piénsalo bien. Cinco. Correcto. ¿Es correcto, chicos? ¡Sí! Muy bien, Katia. Dale de comer. ¡Dejen de gritar! Cuidado con los vidrios rotos. Katyusha, ¿qué pasó? El osito está gordo. Está lleno. Vuelvan a sus asientos. Seamos sinceros. Tú nunca hablarás con ella. Seguirás viéndome a ratos. Yo tengo que pensar en mí y en nuestro hijo. Él no tiene la culpa. Ya, no puedo hablar. Tengo una clase. Chao. Hablamos después. Te distraigo. Ah, no pasa nada. Necesito tu consejo. Katia me tiene muy preocupada. Siempre intenta ser el centro de atención. ¿Es esta la primera vez que te toca un niño difícil? Bueno, muchos niños tardan en adaptarse al colegio. Eres demasiado empática. Intenta hablar con su mamá. ¿O esto es difícil para ti? No, debe haber un diálogo entre padres y profesores. Pero su mamá nunca viene. Es su papá que la lleva al colegio. Entonces habla con él. Aún mejor. Tienes razón. Vámonos. ¿Por qué no puedo jugar en el patio del colegio? Sí, puedes. Simplemente no tienes con quién. Todos los niños ya se han ido. Podría jugar sola. Mi padre me lo deja. ¿Y tu mamá? Amor mío. ¡Opa! Buenas tardes. Discúlpeme, tuve mucho trabajo. No pasa nada. ¿Puedo hablar con usted un momentito? ¿Podría ser mañana? Tenemos prisa. Sí, pero es acerca de Katia. No le quitaré mucho tiempo. Oye, ¿aguantarás? Ve a jugar, vamos, vamos. Verá, Katyusha tiene problemas para adaptarse al cole. Tenía que decírselo. Creo que se acostumbrará. Es una etapa difícil para un niño. Tenemos un psicólogo muy bueno en nuestro colegio. Tal vez pueda hablar con Katia. ¿Por qué un psicólogo? Ella se encuentra bien y tenemos una buena relación familiar. ¿Para qué un psicólogo? Solo quería ayudarla. No, no hace falta entonces. Lo arreglaremos. Katia, vámonos. Oiga... ¿No será que usted no puede adaptarse a ella? ¿Yo? Sí, puede ser. Gracias, nos vamos. Hasta luego. Vaya, parece que tu profesora es estricta. Me parece haberla visto antes. No sabrás dónde, ¿eh? No entiendo por qué reacciona de esa manera. Solo quiero ayudar a su hija. Si la niña tiene una etapa difícil, hoy más que nunca necesita apoyo y amor. Y puede recibirlo solo en su familia. Entonces habla con los padres. Losha, ¿me estás escuchando? Tú y Svieta parecen estar conspirando. ¿Y qué tiene que ver Svietka? Simplemente no entiendo por qué gastas tanta energía en una niña que ni siquiera es tuya. ¿Crees que si no es mía, debo hacer la vista gorda? Soy su profesora. No puedo ser indiferente.
Nina. Nina. No solo esa niña. Necesita amor y apoyo. Sí, claro. Perdón. Hablo demasiado del trabajo. Buenas noches. Creo que las prohibiciones no son una solución. No es una solución con los niños tan difíciles como Katia. Hay que elogiarla todo el tiempo. Perdón, ¿qué dijiste? Ah, elogiarlos. Sí. Sí, sí. Hay que hacerla comprender que no hay necesidad de ser el centro de atención. Que todo el mundo la quiere tal y como es. ¿Qué tienes? ¿Estás bien? Debes pálida. No, estoy bien. A ver, mírame. Tienes los ojos rojos. ¿Has estado llorando? Me siento tan torpe. Ando como un pato. Jadeo. Estás guapísima. Eres una pata encantadora. No, en serio. Te queda muy bien. Ay, perdona. Ay. Ya, perdón. Me voy. Nos vemos. Adiós. Hasta ahora. ¿Aló? Oye, ven a verme esta noche. Tenemos que decidir qué hacer. Yo no aguanto más. A ver, la primera parte de la tarea la hicieron a la perfección. Y no es de extrañar. Han conocido plastilina desde la guardería. ¿Sí o no? ¡Sí! Muy bien. Estoy orgullosa de ustedes. Buen trabajo. Hemos formado pequeñas bolitas. Las hemos juntado. Y obtuvimos orugas. Ahora vamos a decorarlas. ¡Sí! Miren, Sasha ya las ha decorado con pequeñas manchas. ¡Ay, qué precioso! ¿Verdad que salió muy bonito? Sí. ¿Y tú qué tienes? Y yo las decoré con rayas. ¡Ay, las rayas también se ven muy bonitas! ¡Mire! Katia, ¿por qué estás cortando la bufanda de Nina Ivanovna? Katia, ¿qué haces? Katyusha. Katia, ¿qué haces? Quiero que sea peluda. ¿Qué haces, Katia? ¡Apártate! ¡Miren qué bonito! ¡Qué feo! La fea eres tú y ella es peluda. Dame esto. ¡Miren! ¡Se está moviendo! ¿Qué está pasando? ¡Se está moviendo! ¿De verdad le gusta? ¡Sí, sí me gusta mucho. Mucho! ¿Puedo dejarla en su escritorio? Claro que sí. Chicos, una idea. Hagamos un campo de mi escritorio. Y todas sus orugas van a vivir aquí. ¡Tráiganlas! ¡Sí! ¡Sí! A ver. Aquí tiene. ¡Tráiganlas todas! Hagamos un claro grande. Muy bien. Así. Cuidado. Espera, yo lo hago. Siéntate. ¿Por qué no me pidiste que te ayudara? No deberías levantar peso. Me he vuelto tan torpe. Dámela. Como si mi cuerpo no me perteneciera. ¿Y por qué estás tan feliz? Creo que encontré una manera de acceder a Katia. Ay, Nina, no deberías gastar tanta energía en ella. Sí. Venga, vamos. Pero despacito. Pinzas. Aseguramos. Ligamos. Milana, ¿y dónde trabaja tu mamá? En una tienda. Y la mía en un banco. Tiene mucho dinero. Y la mía en una cafetería. Me trae pasteles. ¡Wow! Me encantan los pasteles.
¡Pasteles! ¡Qué gracioso! Mi mamá es la médica principal del país. ¿Cómo que la principal? Así de fácil. La principal es la principal. ¡Mentira! ¿No? Ella ni siquiera viene a buscarte. Es porque cura a la gente. No mientas, no tienes mamá. Eres tú quien no tiene mamá. Huérfana. ¿Qué dijiste? ¡Estúpida! ¡Eres huérfana! ¡Eres huérfana! ¡Huérfana! ¡Eres huérfana! ¡Huérfana! 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 ¡Eres huérfana! ¡Eres huérfana! ¡Huérfana! ¡Niñas, por favor, cálmense! ¡Milana, Katiusha, cálmense! ¡Milana! ¡No! ¡Cálmate, por favor! ¡Cálmate, cálmate! ¡Suélteme! ¡Y te soltaré! ¡Suélteme! ¡Cálmate, por favor! ¡Suélteme! ¡Por favor, cálmate! ¡Katiusha! ¿Qué pasó? Katiusha. ¿Qué pasó, Nina Ivanovna? ¿Cómo estás? ¡No! ¡Mi celular! ¿Qué te pasó, niña? Cálmate, cálmate. ¿Quién te lastimó? Es por ella. Me empujó. Katiusha, ¿por qué dices eso? Imagínate, los productores dicen que el canal quiere encargar una nueva temporada. Y yo voy a protagonizar. No, Ulia. Esto no puede seguir así. No podemos continuar así. Estoy abrumado. Yo... Dima, no exageres. ¿Cómo que tuvo un chichón en la cabeza? No tengo ni idea. Dice que la profesora la empujó. ¿Y lo dices en un tono tan tranquilo? ¿Pero cómo que tranquilo, Ulia? ¿Qué estás diciendo? Conoces muy bien a tu hija. Ella no es sencilla. ¿Cómo que no? ¿Por qué no la protegiste? Chicos, dense prisa. Llevamos media hora de retraso. Dima, ¿me estás tomando el pelo? Tuvo una lesión en el colegio. ¿Por qué no vigilan a los niños? Uliana, le voy a retocar el maquillaje. Es la obligación de los dos padres cuidar de los hijos. Y yo esto lo estoy haciendo solo. ¿Me entiendes? Estoy muy cansado ya. ¿Quieres armar un escándalo? Adelante, hazlo. Yo ya no puedo más. No te molestes. Tengo unos días libres. Vendré y me encargaré de eso, si tú no puedes hacerlo. Muy bien, porque ella solo te ve por la televisión. Ay, ¡Katia! ¡Katia! Mamá vendrá con nosotros. Mamita, ¿cuándo vas a venir? Muy pronto, Katiusha, no te preocupes. ¡Hurra! No dejaré que nadie lastime a mi hija. Pensé que era un colegio decente. Y resulta que es un desastre. Levantan la mano a los niños. No exagere, por favor. Lo averiguaremos y tomaremos medidas. Yo no estoy exagerando. Voy a presentar una queja para que se investigue a quién contratan. Cuidado. Tú sabes que yo no la empujé. Intervine para ayudarla. Nina, no te tortures. Eres una excelente profesora. Todo el mundo te cree. Dios, es una pesadilla. Eso no me está pasando a mí. Nina. ¿Qué? No te desanimes. Puedo. Esa es Nina Ivanovna. Hablemos tranquilamente. Será mejor que arreglen el conflicto de forma amistosa. Entonces es ella. ¿Quién golpeó a mi hija? ¿Decidiste descargar tu rencor en mi hija? ¿Qué? Esto no quedará impune. ¿Qué fue eso? Nina Ivanovna. Tengo que apartarla del trabajo hasta que esto se resuelva. Trate de entenderme. No tengo otra opción. Papá, ¿puedo correr? Estuviste corriendo. Quédate quieta, ¿quieres? ¿Por qué no me dijiste nada? ¿De qué hablas? ¿No la reconociste? ¿A quién no reconocí? No entiendo. Mamá, ¿puedo ir a pasear? Ya te dije que no. Claro, cielo. Ve a pasear. ¿Pero qué estás haciendo? Ya le dije que no. Espérate. Esa profe perdió a su hijo en el accidente. ¿Te acuerdas? ¿Es usted médico? No. ¿Se encuentra mal? Me duele. ¿Qué? Ay, me duele. Demonios. Y yo me preguntaba dónde la había visto.
Ella se está vengando. ¿Cómo eres capaz de decir eso después de todo lo que pasó? ¿Le tienes lástima? Y yo no. Ella recibirá su merecido. Katia, cielo. Espera. Katyusha, vámonos. Por favor, basta ya. Déjalo. Dame la manito. Bienvenidos al programa informativo. Yo y mis compañeros les informaremos sobre las noticias más importantes del día. El alcalde de nuestra ciudad firmó un decreto sobre la celebración del tricentenario de la ciudad. Los accionistas de una zona de élite, Cúpulas Doradas, recibirán su debida compensación. Y ahora pasaremos a las noticias urgentes. Algo horrible ocurrió en el colegio número 7. Una profesora de primaria golpeó a la hija de la famosa actriz Uliana Kovalyova. La actriz insiste en que se tomen medidas legales contra la profesora que golpeó a su hija y sea severamente castigada. Según la actriz, su hija es una niña tranquila y buena que fue atacada por una compañera de clase. En lugar de separar a las niñas y castigar a la culpable, la profesora empujó a su hija. La actriz tiene intención de llevar el caso hasta el final, ya que su hija sufrió un grave daño psicológico. Los padres insisten en que la profesora sea suspendida hasta que se realicen las investigaciones. ¿No? Tenemos con nosotros a la directora del centro educativo. Mamá, para decir unas palabras. Cuando uno envía a su niño al colegio, quiere estar seguro de que esté bien. ¿Me entiende? ¡Qué horror! ¿Y tú quieres que Vania vaya al colegio? Estará más seguro en casa. Y no sabes qué le pueda pasar a nuestro canal recibió los vídeos de la inauguración del primer día del colegio de parte de los padres. A nuestros profesores les deseo logros profesionales. Chicos, pónganse en fila en parejas. Y vamos al aula. Es tan joven. ¿Quién lo hubiera pensado? Su cara me resulta familiar. ¿No es esa la chica que te salvó? No sé. Imagínese, es una profesora de primaria. Andrei, pasa a verme. Los padres eligieron este colegio pensando que sus hijos su apellido? Iban a estar seguros. ¿Leyeron comentarios ¿Yernova? Positivos? Oh, esto es Belova. Indignante. No me acuerdo. Y ella empujó a una alumna, a una niña pequeña. Exigimos que Nina Belova sea suspendida de sus funciones. Muchas gracias. Seguiremos compartiendo con ustedes esta historia en nuestro canal. Sergei Vadimovich. Busca el archivo del caso en el que fui atropellado, ¿quieres? Una de las víctimas me ayudó. Su apellido es Belova. Encuéntrala, por supuesto. ¿Qué piensas hacer? Aún no lo sé. Deja de jugar con el brócoli. Toma, bébete el jugo. Vamos, bebe. Otra vez. Vino su madre y el director la llamó a su oficina. No me digas. ¡Qué horror! Sí, no desearía esto a nadie. No me lo puedo creer. ¡Nina! ¿Cómo estás? Fatal. Sita, esto es una vergüenza. ¿Por qué me está pasando esto? Suave, suave. ¿Qué te pasa? Me duele el abdomen. No te preocupes. A ver. Tú no te preocupes por mí. Todo va a estar bien. Buena suerte. Nina Ivanovna, dígame la verdad. Todo el mundo sabe que usted es una excelente profesora, pero llegó una orden de arriba. Los medios nos están atacando. Los padres armaron un escándalo. Aquí, escuche lo que dicen. Hay que expulsar a patadas a tales profesores. Cerrar el colegio. Meter al director y a la profe
a la cárcel. Eso es lo más inofensivo de lo que dicen. Me gustaría ayudarla. Lo digo con sinceridad, pero no podemos luchar contra una estrella. Lamentablemente, Nina Ivanovna, será mejor que lo haga usted misma. Bueno, me tiene que entender. ¿Quién sabe? Tal vez, en cuanto todo se calme... Hola, Ilusha. Hola, Nina. No puedo hablar ahora. Te llamaré después. ¿Pero qué está pasando acá? ¿Estás limpiando la casa? ¿Qué ha ocurrido? ¿Y esa foto de allá? ¿Se cayó? Llevan mucho tiempo. ¿Qué dices? Los vi al lado de la tienda. Me refiero a eso. ¿Desde hace cuándo? Ahora me doy cuenta. Cuando fui al hospital para un chequeo, yo misma pedí a Sveta que cuidara de ti. Bueno, que te diera de comer y de beber, que te planchara la ropa. ¡Qué ingrata soy! Ni siquiera se lo agradecí. Cuando la vea, Nina, lo no haré. Es en absoluto lo que piensas. ¿Qué en concreto? ¿Qué es eso que no entendí bien? ¿Tal vez yo sea una estúpida? Explícame qué es lo que entendí mal. ¿Que mi amiga está embarazada de ti? ¿Que hoy estaban comprando una cuna? ¿Igualita a la que compraste para nuestro hijo? Nina, hablemos tranquilamente. ¿Está bien? De acuerdo. Es porque no puedo embarazarme. Nina, para. Basta ya. Sí. Lo mejor será que te lo cuente todo. Estoy cansado de mentir. Nina. No podía continuar así. Quería olvidarme del accidente y de la pérdida de nuestro hijo. ¿Pero cómo? ¿Acaso se puede olvidar esto? Sí se puede, Nina, sí se puede. Te quedaste en ese día. No conseguiste salir adelante. Perdóname, pero quiero tener hijos. Y tú... no eres capaz de tenerlos. Buenas. Sí, me gusta tu abrigo. Parece ser una mujer decente, imagínense. Pero golpeó a una niña. Jesús, madre, Dios. Y las botas son muy buenas. Te quedan muy bien. La temporada de invierno acaba de empezar.
Hola, disculpen, ¿es aquí donde vive Nina Belova? Sí, ahí está su auto. ¿Quién sería? ¿El investigador? Espere. ¿Acaso no ha visto la señal? Está prohibido girar. Podía haber tenido un accidente. No importa. Nadie va a llorar por mí. No diga eso. Venga, bájese. Oiga, usted no puede manejar en semejante estado. Yo la llevaré. Dígame a dónde necesita y yo la llevaré. Yo mañana recogeré el auto. Iré yo sola. Cierre la puerta, por favor. Deme la llave. Quiero dormir tranquilo hoy. Y no podré hacerlo hasta que la lleve a un lugar seguro. Está bien, bájese antes de que alguien llame a la policía. Así, muy bien. ¿Cómo se encuentra? ¿Es usted Nina Belova? Ah, sí. Me he convertido en una celebridad local. Todo se olvida. Aquí le dejaré el teléfono de mi jefe. Llámele y arréglelo con él. Cálmese, todo irá bien. Nina, ¿acaso dormías? Estoy esperando ya 10 minutos. Vine a hablar. No estaré mucho. Déjalo ya. También estoy empadronado acá. ¿Qué quieres? Divorciémonos civilizadamente. ¿Tomamos un té? Llevé a Svieta a la clínica por la mañana y no tuve tiempo apenas de desayunar. Nina, hay que repartir el apartamento. Pronto Svieta tendrá el niño y su apartamento es realmente pequeño. Oye, ¿dónde está el té? Se acabó. ¿Y el café? Ah, ya veo. Al menos comes algo, ¿no? Nina, no está bien. Te entiendo, pero debes salir adelante. Lo pondré. ¿Qué? Pondré el departamento en venta. Ah, entiendo. Gracias. Está bien, me voy. Para cualquier cosa, llámame. No somos extraños. Por supuesto, lo haré. Adiós.
cuántas veces les he dicho que no se puede... Nina, cielo, entiéndame. Después de ese escándalo, el consejo directivo no aprobará su candidatura. Sí, lo entiendo. Intenté entrar en una escuela privada. Ya lo intenté. Qué desgracia que se cruzara en el camino de esa estrella. Ya. Muchas gracias. Adiós. Que tenga suerte. Un trozo de salchicha, por favor. Un pan integral. La leche. Aceite de girasol y azúcar. ¿Va a pagar en efectivo o con tarjeta? Con tarjeta. 1345. Aplique. A ver, se ha rechazado el pago. Intente otra vez. Venga. No hay suficiente dinero en su tarjeta. ¿En serio? ¿Puedo pagar en efectivo? Sí, pero rápido. La gente está esperando. Está retrasando la fila. ¿Y si retiramos el azúcar y la salchicha? ¿Cuánto será? De acuerdo. Son 610. Un momentito. Aquí tiene. Dese prisa, por favor. Lo siento mucho. Que sea más rápido, por de favor. De verdad, lo siento mucho. Rápido, por favor. Muchas gracias. Está bien, adiós. ¿Qué desea, señora? Deme... ¿Eso? ¿Qué es? ¿Es suyo? Qué despistada soy. Gracias. Una salchicha entera, por favor. Sí, dígame. Buenas tardes. Soy Nina Belova. La verdad, no sé por qué le estoy llamando, pero... Ha hecho lo correcto. Me gustaría ofrecerle un trabajo. ¿Podría venir a mi casa para hablar de los detalles? Se está burlando de mí. En absoluto, Nina. Necesita trabajo, ¿cierto? Sí, mucho. ¿Entonces podrá venir? ¿Cuándo? Ahora mismo, si no le importa. Le enviaré la dirección. La espero. Pase, por favor. Ahora viene Sergei Vladimirovich. Gracias. Me alegro de verla de nuevo, Nina. Suave, suave. No se mueva, por favor. No se mueva. Tranquila. He comprimido la herida. Todo va a estar bien. Vaya, si es usted. Sí, como puede ver, sigo caminando por este mundo. En gran parte gracias a usted. No exagere. De verdad. No hice nada especial. Cualquier persona lo habría hecho en mi lugar. No lo creo. Pero la invité para hablar del futuro y no del pasado. Siéntese. Del futuro de mi hijo. Necesito un profesor privado. ¿Y cuántos años tiene? Buena pregunta. 8. Ah, 8. Sí. ¿Y por qué no lo envió a la escuela? Mi esposa y yo pensamos que la educación privada es más efectiva. Además, nuestro hijo... no es muy sociable. Pero, ¿por qué me eligió a mí? Quizás ha oído que... Sí, estoy al tanto de sus problemas. Y no creo que usted sea capaz de... golpear a un niño. Gracias. Usted me ayudó a mí, y ahora es mi turno. Puedo ofrecerle pensión completa con el alojamiento incluido y un salario muy competente. ¿Cuándo puedo empezar? Mañana mismo. ¿En serio? Ah, buenas tardes. Buenas tardes. Svetlana.
Haga el favor, acompañe a Nina al auto. Está bien. Mi conductor la llevará. Gracias. Por cierto, la comida estará incluida, así que no es necesario que traiga sus alimentos. Ya, voy a tenerlo en cuenta. Hasta luego. Serios, ¿por qué no pidiste mi opinión? Ella golpeó a una niña, ¿por qué la invitas aquí? Una persona que sin dudarlo se acerca a salvar la vida de otra persona es incapaz de golpear a un niño. Serios, escúchame. Todo será como yo diga. ¿Qué? ¿Qué? Voy a traerte una pastilla. Princesa, es hora de despertarse. Aún no. La princesa está durmiendo. Incluso las princesas tienen que levantarse para ir al colegio. No voy a ir a la escuela hoy. ¿Y eso por qué? Me lo permitió mamá. ¿Tu madre? Te espero en 2 minutos. Julia, ella no come salchicha. No tengo tiempo para hacer la papilla. Que pique algo. ¿Quieres? Está bien, yo la calentaré. Como quieras. Dime la verdad, ¿es cierto que tú dejaste que no fuera al cole hoy? Ah, sí. Tendremos un día de chicas, como en las películas. ¿Iremos al parque o al cine? Podríamos ir el fin de semana, todos juntos. El fin de semana no podré. Me habré ido. No entiendo. ¿A dónde vas? Se decidió adelantar el rodaje de la nueva temporada. ¿Qué? ¿Estás bromeando? Ella te esperaba demasiado tiempo. Dime, cariño. Es mi trabajo. Lo sabes. No te entiendo. No te entiendo. Ella necesita una madre y una esposa, y no media jornada, sino completa. Dime, por favor, si sabías con quién te casabas. ¿Sí o no? Está bien. Pues bien. ¿Katia sabe acaso que te vas? ¿Ella lo sabe? ¿Mamá? ¿Te vas? No, mi gatita. Hoy no. Hoy iremos al parque, ¿te acuerdas? Y te pondrás el vestido más bonito. Déjeme presentarle a nuestro querido Vania. Ella será tu profesora, Nina Ivanovna. Hola. Buenos días. Nina Ivanovna es muy buena profesora y excelente persona. Estoy seguro de que se harán amigos. Bueno, ya veremos. Bueno, no les molestaremos más. Oye, tienes un cuarto muy acogedor. ¡Guau! Tienes tantos libros. ¿Sabes leer? Ajá. ¡Qué bien! Vaya, además escribes tan bien. Oye, tal vez también sabes contar. Hasta 100. Entonces, no tengo idea de lo que te voy a enseñar. No nos queda más que jugar. ¿Qué juegos te gustan? El ajedrez. ¿El ajedrez? ¿En serio?
¿Y sabes que la partida de ajedrez más larga es de 5.949 movimientos? ¿Sabes jugar al ajedrez? Lamentablemente no. ¿Qué tal si concluimos un acuerdo profesional? Tú me vas a dar clases de ajedrez y yo te voy a enseñar lo demás. De acuerdo. Ya. Queda por decidir quién va a dar la primera clase. Yo me retiro. Entonces yo. Venga. Coloca las piezas. Espero mucho que no te vaya a decepcionar. ¡Mamá! Le hice mate a Nina Ivanovna. ¿Ah, sí? Muy bien. También estudiamos polígonos y leímos poemas épicos. ¿Y sabes cuántos años estuvo Ilya Muromets tumbado en la estufa? ¿No? No lo sé. 33 años. Eso es todo por hoy. Vania hizo un buen trabajo. Puede descansar. El niño va a descansar por la noche. Ahora viene el profesor de chino. Tiene que repasar el material. Bueno, si hace falta. Marina Alexeyevna, creo que deberíamos modificar la agenda de Vania. Para que tenga tiempo libre. Incluso en las escuelas hay recreo. Soy yo quien planifica su agenda. Tenga sus propios hijos y hágales recreos. Sí, por supuesto. Hasta luego. Nina, ¿cómo se siente ser profesora privada? Gracias, me voy acostumbrando. Ay, parece que le veo ojos tristes. ¿Acaso Marina no está contenta de que Vania no esté en Harvard? No debería ironizar tanto. Es muy probable que esto suceda próximamente. Vania es uno de los mejores alumnos que he tenido. De hecho, el único que tengo ahora. Yo también podría ser su alumno. Prometo ser un alumno ejemplar. No creo que a Sergei Vladimirovich le vaya a gustar que le quite el tiempo a su asistente personal. Me voy. Cualquier cosa, aquí estaré. Gracias. A ver, esto lo he empacado. ¿Y esto también? Ah, me falta esto. Si te vas, pediré el divorcio. Te juro que lo haré y además te quitaré a la niña. ¿Ah, sí? O sea, en vez de ayudarme, me das ultimátums. Ya tengo suficientes problemas. Juliana, nuestra hija es la que tiene problemas. Ella y no tú. ¿De verdad no lo entiendes? Por fin me ha tocado un papel principal. Estoy harta de actuar en las fiestas infantiles. Y tú no me apoyas nada. No entiendo. Felicidades. Significa que estarás de maravilla. ¿Y qué pasará con ella? Ay, mi gatita. ¿Esto es para mí? Es maravilloso. ¿Esta soy yo? Puedo ir contigo. Mi niña, no llores. Volveré muy pronto. Oh, el taxi ya ha llegado. Sentémonos antes de que yo me vaya. Katia, apresúrate, más rápido. Yo no quiero ir ahí. ¿Cómo dices? ¿Cómo que no quieres ir? ¿Por qué? Cuéntame, princesa. ¿Alguien te lastimó? ¿Es la nueva profesora? ¿Ella también es mala? No, es buena. Y Nina Ivanovna también era buena. No entiendo. Y yo dije que era mala. Que ella me había empujado. Pero ella no lo hizo. ¿Por qué lo hiciste, Katia? ¿Por qué hiciste todo eso?
Katia. Es que me asusté. Pensé que me iban a regañar. Y mi mamá jamás iba a venir. Yo soy mala. No, amor mío, ¿qué? Todo irá bien, tranquila. Lo arreglaremos juntos. Ya está. Yo tiro la toalla. Es imposible jugar contigo. Me encuentras muy rápido. Ahora le toca contar a usted. Un momentito. ¿Y cuándo vas a escribir en tu cuadernillo? Pero Nina Ivanovna, por favor, por última vez. No, no se puede. Por la más última vez. No, de ninguna manera. Por favor, por última vez. Se lo juro. Por favor, por favor, por favor. Solo una vez más. ¿Me lo prometes? Sí, sí, claro. Está bien. De acuerdo. Pero no mire, por favor. Ni lo pienso hacer. 1, 2, 3, 4, 5. 4,000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 ,
Sergei Vladimirovich, yo hago todo lo que puedo. Sí, entiendo. Entiendo todo. Discúlpeme. No quería ofenderle. Pero si realmente desea ayudarme, le pido por favor que haga una prueba de predisposición genética de esta enfermedad a mi hijo. No me gustaría que tuviera los mismos problemas que su padre. Por supuesto, eso es una buena decisión. Pero tendrá que hacer la quimioterapia. Lo pensaré. Cuéntenos, ¿qué tal va con Vania? Muy bien. Vania es un niño muy inteligente. Pero voy a ser sincera. El nivel de desarrollo que tiene no es suficiente para la vida adulta. No me lo puedo creer. Vania está rodeado de gente maravillosa. Los pedagogos, los conductores, el personal de limpieza. Pero a esta edad es muy importante que se comunique con sus coetáneos. Él sí se comunica con sus coetáneos. Va a los cumpleaños de los hijos de nuestros amigos. ¿De sus amigos? Sin embargo, no tiene oportunidad de elegir por su cuenta su círculo de amistades. No entiendo. No conoce la vida fuera de casa. Me temo que en el futuro lo esperan desagradables sorpresas y decepciones. Eso es inevitable. Marina, atiende. Quiero decir que uno puede saber a la perfección 5 idiomas, pero no ser capaz de pedir ayuda en su propio idioma cuando llegue el momento. Cuéntenos, ¿cuál sería la solución? Creo que el niño debe estudiar en un colegio común. ¿En un colegio común? Tenemos otras posibilidades, gracias a Dios. Y si lo enviara al colegio, sería un internado inglés. Perdone, pero se mete en los asuntos que no sean suyos. Perdón, tiene toda la razón. Son padres y esas cosas las deciden ustedes. Gracias. ¿Qué? ¿No puedo expresar mi opinión? ¿Ya te acostaste? Ajá. Pero no apagues la luz. Veamos. La última vez me dijiste que no tenías miedo de la oscuridad. Sí, pero es que... ¿Sigues teniendo algo de miedo? Yo también. Lo que más miedo nos da es lo que no se ve. Vamos a verlo. A ver... Aquí tenemos a tu caballo fiel. También una pistola. Ajá. Y también un gato. Mulato. ¡Basta ya! ¡Estás de broma! No, ahí es hay solo juguetes. Hay muchos lápices y zapatillas. Sí, una zapatilla. Me asustó. Papá, ¿qué dices? Una zapatilla no puede asustar. Tienes razón. No asusta. ¿Entonces qué? ¿Eres más valiente que yo? Ajá. O quizá más astuto. Recuerda esto. Los miedos desaparecen cuando tienes el coraje de superarlos. Si algún día yo no estoy a tu lado, sigue luchando. Y supera tus miedos. ¿De acuerdo? Uh-huh. Está bien, acuéstate. ¿Y a dormir? Thank you.
Un padre tiene 2 hijos. Cada hijo tiene 3 hermanas. Uh-huh. ¿Cuántos hijos hay en esta familia? ¿El problema lo tienes claro? Sí. Anótalo en breve y resuélvelo. Ahora vengo. Sí, dígame. Hola, soy el padre de Katia. De Katia Kovalova. ¿Podemos hablar un momento? Oiga, ¿qué quiere de mí? Ya no trabajo en el colegio. Su esposa puede estar contenta. Nina Ivanovna, Katia me contó cómo sucedió todo realmente. Lamento que las cosas hayan salido así. ¿Podemos vernos en algún momento? ¿Pero para qué? No lo entiendo. Lo que pasó, pasó. Discúlpenme por insistir, pero de verdad es importante. Por favor. De acuerdo. Le voy a enviar mi dirección. Cuando estés. Gracias. Gracias. ¿Qué tal? Tengo la respuesta, Nina Ivanovna. ¿Cuánto? 5. Bien hecho. Súbase al coche, por favor. De verdad, tengo muy poco tiempo. No entiendo por qué lo necesita. Escúcheme, yo tengo la culpa. Discúlpeme, me gustaría arreglar esto. ¿Qué en concreto? Permítame ayudarla a volver al colegio. Oh, por desgracia, esto es imposible. Ah, entiendo. Aquí tiene mejor salario y mejores condiciones. No, usted no lo entiende. Se necesitan años para construir una reputación. Y ustedes arruinaron la mía en un instante. ¿Por qué quiere que vuelva al colegio? ¿Para liberarse de los remordimientos de conciencia? No es solo eso. Katia tiene un problema con los niños del resto de la clase. Parece que no la aceptan. ¿Quiere que vuelva al colegio para que el conflicto se resuelva? Sí. ¿Sabe qué? Esta es una buena lección para Katia. Entenderá de una vez por todas que mentir es malo. Además, estoy segura de que la culpa la tienen usted y su esposa. Lamento de corazón haberle causado tanto daño ahora y hace 8 años. Incluso si no desea volver al colegio, me esforzaré para que pueda encontrar un trabajo con buenas Adiós. Condiciones. Demonios. Demonios. Nina. ¿Sí? Perdón por meterme donde no me llaman, pero... ¿es su esposo? Ah, no, es un conocido. Pero es por culpa de él y su familia que me despidieron del colegio. Bueno, mírelo por el lado positivo. Ahora está aquí con nosotros. Vania te adora. Vania es un chico maravilloso. Tenemos una clase, me voy. Me estará esperando. Y ya nos veremos. Sí, sí, claro. Venga. Lo siento, cielo. Me retrasé. Vamos. En nuestra casa el personal no hace cosas ajenas al trabajo. Perdón, esto no volverá a suceder. Sí, haga el favor. Marina. ¿Qué clase de ejemplo le da a Vania? Es por eso que solo piense en los juegos, en vez de estudiar. Me retrasé solo 3 minutos. Recompensaré este tiempo la próxima clase. No, tendrá que recompensarlo con dinero y no con el Marina. Tiempo. Marina. Y no es poco. El dinero que le pagamos por enseñar a nuestro hijo. ¿Quieres dejarlo? ¿Qué? Sergei Vladimirovich. Papá, papá, ¿qué te pasa, papá? Despierta, llama a una ambulancia. Ya, ya voy. Por favor. ¿Qué te pasa, papá? Papá. Hola, ambulancia. Bueno, ¿cómo se siente hoy? ¿Está listo? Usted es el médico acá. Entonces digo que sí. Dígame, ¿llegó la respuesta del centro genético? Sergei Vladimirovich, la quimioterapia es una carga seria para su organismo. Será mejor que se cuide y posponga... Enséñemelo.
Sergei Vladimirovich, deme la mano. Será mejor que posponga los asuntos urgentes. Andrei, concértame una cita con mi abogado. Está bien, Sergei Vladimirovich. ¿Ahora puedo? Discúlpeme. Póngase cómodo. ¿Quería verme? ¡Nina Ivanovna! Vale, cariño, un minuto. Ahora voy. Aquí tiene el resto del sueldo por este mes. Ya no necesitamos sus servicios. Pero estamos a la mitad del año escolar. ¿Qué hay de Vania? No se preocupe por él. Ya nos las arreglaremos sin su ayuda. No, Sergei Vladimirovich se encuentra mal. Ahora no está para esas cosas. Ah, ¿cuándo tengo que salir de aquí? Lo antes posible. Entendí. Voy a despedirme de Vania. No hace falta. No creo que se despidiera de los niños cuando se iba del colegio. Formalice el divorcio tan pronto como sea posible. Me gustaría que mi esposa se quedara sin nada. Esto está estipulado en nuestro acuerdo prenupcial. Así se hará, Sergei Vladimirovich. El único problema... deberá aportar una prueba de infidelidad. Sí, está en aquella mesa. En ese caso... no habrá problema. Además, me gustaría que mi hijo... me gustaría que Vania... me gustaría que recibiera una pensión hasta la mayoría de edad. Andrei le ayudará con eso. Por supuesto. Tengo, además, otra petición. Mi hijo estudiará en una escuela normal. En la clase de Nina Belova. Andrei, haz todo lo posible para que Vania vuelva al colegio cuanto antes. De acuerdo, Sergei Vladimirovich. ¿Qué haces aquí? Ilya. Vamos, despierta. Uy, Nina, lo siento. Vaya, me quedé dormido. Ya veo. Pero me pregunto, ¿qué haces aquí? Nina, por favor, no te enojes. Vino su madre, mi suegra, y entre las dos... me empezaron a atacar, me dejaron la cabeza como un bombo. Perdóname, ya me voy de acá. Sí, perdóname. Hazme el favor. Ya me voy. Suave, suave, cuidado. Espera. ¿Viniste en auto? Pues sí. ¿Estás loco? ¿Ibas a manejar? Ve a dormir en el sofá. Te irás por la mañana. Ya está, ve por favor. Nina, tú... eres una persona... Que te vayas, por favor. Siempre lo supe. Te he extrañado tanto. ¿Dónde has estado? Espera, espera. No es el mejor momento ahora. Dejemos esto a un lado.
Sé lo que necesitas. He dicho que esperes. Tenemos que hablar. Tengo malas noticias. ¿Que él murió? No, pero sería mejor que se muriera. Para. Es mi esposo aún. Pues eso es. Se va a divorciar de ti. ¿Qué dices? Pidió un examen genético. No sé por qué lo hizo, pero el caso es que después de hacerlo, pidió el divorcio. Ay, no, esto no puede ser. Ahora no. Mamá, ¿cuándo vamos a cenar? Sí, cielo. Espera un poquito. Mamá, ¿qué pasó? Sí, está todo bien. Estoy un poco cansada. Ve a jugar. ¿Hay algo que me quieras decir? ¿Y qué quieres que te diga? ¿Es Vania, hijo mío? ¿Y tú qué crees? ¿Pero por qué no me dijiste nada? Esto no habría cambiado nada. Tengo todo el derecho del mundo a saberlo. Pues ahora lo sabes. ¿Y qué, André? ¿Te casarás conmigo? Ahora soy una novia pobre. No apresuremos las cosas. Ya pensaré en algo. Sí, hazlo. Dios, ¿estás loco? ¿Qué dices, Nina? No somos fuera, extraños. ¡Fuera! ¿A dónde quieres que lárgate vaya? ¡Lárgate de mi casa! ¡Nina! ¡Rápido! Tranquila, por cierto, la mitad de la casa es mía, ¿eh? ¡Ve con tu esposa y tu suegra! ¡Lárgate de aquí! La cocina es pequeña, pero es muy buena. Y aquí está el salón. Pasen, por favor. Las ventanas dan al patio. Sí, eso está bien. ¿Y por qué lo vende? Me divorció de mi esposo. Tenemos que repartirlo. La verdad, no sé. El apartamento no está mal. Pero tiene muy mala energía. ¿Cómo? Verá, lo que quiero decir es que se nota que se divorcian. ¿Y qué descuento quiere por esa energía mala? Un 10%. Lo siento, pero no. Es una pena. Piénseselo de todas formas. Si cambia de opinión, no duden en llamarnos. Hasta luego. Llámenos. Adiós. A ver, ¿y qué zapatos se habrá puesto? ¿Qué quieres de él? ¿Qué? Tenemos un hijo. ¿Cómo te atreves? Yo sé que te hicimos mucho daño. Perdónanos, por favor. Déjalo en paz. Vive tu vida y déjanos vivir la nuestra. Thank you.
para ver el apartamento. Acepto hacer el trato que me propusieron. Pero bueno, ¿cómo es que no subiste a mi oficina? Venga, vamos, te prepararé un café. No, ya conozco bien tus cafés. Mira, aquí tienes una remisión de denuncia y una solicitud de reinstalación en el trabajo. Dime, amigo, ¿qué es lo que te importa tanto de ella, ¿eh? ¿O tienes acaso intereses personales? ¿Pero qué intereses? Tengo problemas. No eres el primero en pedirlo. Un hombre importante también lo hizo. Pues muy bien. Lo importante es que vuelva a la escuela. Haré lo que pueda. Te debo una. Gracias. Ya, me la cobraré. Venga, lárgate. Me han llamado del departamento. Los Kovalev han remitido la denuncia en su contra. ¿En serio? Si no le importa, estamos listos para contratarla de nuevo. ¿Qué le parece? ¿Está usted de acuerdo? Sí, claro. Entonces la esperamos el lunes. De acuerdo. Gracias. Hasta luego, Nina Ivanovna. ¡Sí! ¡Atrápame! ¡Atrápame! ¡Es mi lugar! ¡No me vas a atrapar! ¡Vamos a empezar la clase! ¡Hola, niños! ¡Hola! Siéntense, por favor. ¿Les gustan las sorpresas? ¡Sí! ¡Silencio! ¡Nina Ivanovna! ¡Nina Ivanovna! ¡Sí! ¡Nina Ivanovna! ¿Quién está con nosotros? Muchas gracias, sí, niños. Sí, sí, Nina Ivanovna. Los extrañé mucho, pero ahora vuelvan a sus asientos. ¡Yuhu! Ya hablaremos después. Venga, ya hablaremos después. Venga. Tenemos que empezar la clase. Ya, cálmense. Yo también me alegro mucho. Entonces, ¿qué? Hola. ¿Qué tal? ¿Empezamos la clase? ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Quiero empezar la clase! Bueno, ¿cómo van las cosas? ¿Cómo se encuentra de ánimos? Verá, más o menos. Y las cosas van a peor a juzgar de su cara. Sí, así es. A usted nunca se le escapa nada, ¿cierto? Lamentablemente, el tratamiento tradicional no le sirvió de ayuda. Podríamos probar un nuevo método, pero... No tiene sentido, ¿no es así? Lamentablemente, solo alargaría su vida un poco. ¿Por cuánto tiempo? Un año como máximo. Perdón, no sabía que estaba de ronda. Tenemos un paseo, según el plan. No pasa nada, ya casi hemos terminado. Entonces, dígame, ¿qué hacemos con el nuevo tratamiento? No prolonguemos más la agonía. El transporte está listo. Súbase, por favor. ¿Acaso le parezco inválido? Llévese eso. Acérqueme el celular. Pero si no es un discapacitado, entonces puede alcanzar su móvil usted mismo. ¿No le da miedo perder el trabajo? Bueno, hoy esto no va a suceder. El día de trabajo ya ha terminado. Mis jefes se han ido. Mientras tanto, podría llevarle a dar un paseo. Le va a despejar. En ese caso, no lo puedo rechazar.
Andrei, tráeme al abogado. Quiero cambiar el testamento. Vaya, ¿y por qué tienes la cabeza agachada hoy? ¿Qué ha ocurrido? Nina Ivanovna ha vuelto. Ah, ya entiendo, te da vergüenza. Vergonzosa. No te preocupes. ¿Todo bien? Por cierto, ahí viene. Hola, buenas tardes, Nina Ivanovna. Un momentito. Sí, sí, claro. Buenas tardes. Quería agradecerle. Extrañé mucho el colegio. Gracias. Gracias a usted que está de vuelta. Nos alegramos mucho de ello. No se parece mucho a la alegría, ¿verdad? Parece Katia? Que son remordimientos de conciencia. Oh, ya veo. Katia, basta ya. Hagamos las paces. Ay, qué lástima. Qué lástima. Y yo quería hacer una obra de títeres mañana. Necesito un asistente, Petrushka. Y no sé dónde lo consigo. ¿Petrushka? Yo podría ser Petrushka. Lo tengo en mi casa. ¿En serio? Te lo agradecería muchísimo. Me sería de gran ayuda. Y se lo digo en serio. Entonces tráelo mañana al cole. Uh-huh. Perfecto. Quedamos en eso. ¿No le importaría venir con nosotros a comer pasteles? Queríamos salir a dar una vuelta por ahí. Podríamos celebrar su regreso con una taza de café. Me encantaría, pero no puedo. Me tengo que ir. Disculpe. Entiendo. Nos veremos mañana, ¿cierto? Sí. Claro, mañana nos veremos. Está mañana, bien, excelente. Mañana un día nuevo en el cole. Bien, hasta mañana. Adiós. Adiós. Sí, ¿todo bien? Vayamos a casa. No, en serio. No lo digo para complacerle. Es la verdad. Ya está, ya hice las correcciones. Podríamos comprobarlo juntos de nuevo. Su hijo, Iván Rykov, recibirá un sustento mensual hasta que alcance la mayoría de edad. Después, él recibirá el 10% de todos sus bienes y el 10% de las acciones de la empresa. El 30% irá destinado a la Fundación de Ayuda a Pacientes con Cáncer. El resto de las acciones y bienes se los deja en herencia a Nina Ivanovna. Así es. Agregue una cosa, por favor. En agradecimiento de los años de vida que me ha dado. Sergei Vladimirovich, eso es una gran suma de dinero. Entiendo que le esté agradecido a esa señora, pero ¿qué pasa con su esposa? Sí, de hecho, hablando de mi esposa, me prometiste acelerar el proceso de divorcio. Sí, estoy en ello. Disculpe. De hecho, el abogado me está llamando. No les molestaré más. Sí, ya lo ha firmado. Para ti no hay nada. Demonios, Marina, él se lo da todo. A la profesora de Vania, Nina Belova. Marina, cálmate. Cálmate, yo tampoco doy crédito. Ya pensaré en algo. Te lo prometo. Diga, ¿dónde ponemos esto? En la cocina, por favor. Gracias. Estuve pensando... No es bueno que dejemos de vernos. Sabes, tengo la sensación de que te extraño. ¿Te parece si vamos a cualquier sitio? Sabes, es una buena idea. ¿Por qué no?
Está bien, iré a buscarte. Está bien. Vania, Vania, ve con nosotros. No puedo, estoy escuchando a los árboles. Pero si ellos no hablan. Sí que hablan. Hablan el uno al otro. Con la ayuda de raíces, tronco y ramas. ¿En serio? Ajá. A partir del lunes pueden asistir a clases extracurriculares. Qué bueno. Igor, vamos. Igor, hasta luego. Hasta luego. Nina Ivanovna. ¿Sí? ¿Podemos hablar? Sí, claro. Permítame que le pregunte qué tal se porta Katia. ¿Tiene algún problema? No, al revés. Se comporta súper bien. Todos los malentendidos son cosa del pasado. Qué bueno. Sabemos que eres abedul. ¿Sabes que esta situación...? Ese es el problema suyo. Está todo en su cabeza. Cuando lo saque de su mente, Katia lo olvidará rápido. Mire lo feliz que está. Tiene razón. Cuando crías a un hijo solo, no sabes qué es lo correcto o lo que no lo es. A lo mejor hay algo que no sé, pero... Sí. Vamos a divorciarnos. Katia se quedará conmigo. De hecho, quería contárselo a usted. Perdón, no lo sabía. Siempre es difícil para un niño. Sí, pero parece que ella lo maneja bien, ¿no? En realidad solo lo parece. Los niños suelen desechar pensamientos negativos y miedos y problemas. Pero esto no quiere decir que no sufran y no sientan nada. Vaya, eso no suena nada bien. ¿Qué debo hacer? Nada. Tiene que estar a su lado tanto como sea posible. Y demostrarle su amor, abrazarla, está besarla. Está bien, eso ya lo estoy haciendo, vea. La próxima semana vamos al bosque a hacer un picnic. ¿Qué tal si viene con nosotros? Creo que Katia estaría feliz. Sí, suena bien. Gracias. Con mucho gusto. Entonces, decidido. Sí. Muchas gracias de nuevo. Katia, vamos a casa. Pasha, tú la llevas. Papá, hemos hablado con un árbol. ¡Wow! Qué bien, ¿verdad? Venga, vamos. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Chao. Hola. Aún no todos han sido recogidos. No te preocupes. ¿Te importa si te hago compañía? No debe resfriarse ahora. ¿Hay alguna forma de evitar esto? No. Vamos a almorzar pronto y a dar un paseo. Me cuidas como una madre a su niño. Usted lo es. Es un niño grande. Sabes, eso me gusta. Me sentía tan tranquilo antes. En la infancia. Por cierto, yo vivía aquí. En casa, incluso las paredes te ayudan, pero los fármacos son mejores. ¿Por qué trabajas como cuidadora? Eres tan joven y tan guapa. Alguien tiene que hacerlo. Tómeselo. Mi madre murió de cáncer. Mi hermana y yo la cuidamos durante 5 años. Y mi padre tuvo un infarto cerebral. No tenemos dinero para rehabilitación. Todo gira en torno a él. Así que es lo mejor que sé hacer. Te agradezco mucho que cuides de mí.
¿De verdad no vas a abandonar a este niño grande? Ni lo sueñe. Pero tiene que hacer lo que yo diga. Bueno, ¿qué tal fue? Ahora soy una mujer libre. Excelente, celebrémoslo. La verdad no tengo muchas ganas. Bueno, hay varias opciones. Dijiste que te gusta ver cine antiguo. Deja que te invite. Pero tiene que ser una comedia. Sí, claro, por supuesto. Gracias. Veamos. Toma. ¿Y eso qué es? Esto es para que tus piececitos puedan descansar. Y esto para que te sientas cómoda. Por favor. Dios mío. Así. Gracias. Así. Y no podrían faltar las palomitas de maíz. Toma. ¿Qué dices? ¿Las palomitas? Sí. Y... un café. Y un café. ¿Permiso? Toma. Y ahora, al cine. A ver. Y ahora, el cine. Una comedia. Un momento. Luces de la ciudad. ¿Te parece bien? A mí me encanta. Excelente. Que la disfrutes. La sesión comienza. Oye, no pensé que el día de mi divorcio... y va a terminar así. Gracias. Es un placer. Toma. Sí, sí, gracias. No lo despierte, por favor. Durmió mal anoche. No necesito que me diga qué hacer. No te preocupes. Déjanos solos. ¿Qué necesitas? Serosha, perdóname. No sé por qué, pero perdóname. Vaya, ahora sí que me despertaste. ¿No sabes por qué? Sí, me dijeron que habías pedido una prueba genética. Debe haber algún error. Se habrán confundido algo en el laboratorio. Marina. Yo sabía que me ibas a perdonar. Bravo. Por un segundo hasta te creí. Actuaste muy bien todo este tiempo. No quiero gastar el tiempo que me queda en tus juegos. No son juegos. ¿Crees que lo que siento por ti son juegos? Déjalo ya. Serosha, mi amor, te he extrañado tanto. Tú no te imaginas. Pero... Marina, por favor, das asco. Vania te extraña mucho. Siempre me alegro de verle. Déjale que venga. Pero sin ti. Podemos quedarnos en casa.
La mudanza sería muy estresante para Vania. Ir a un nuevo colegio y no verte a ti. Un mes. Ahora vete. Sergei Vladimirovich. Sergei Vladimirovich, ¿le duele? Un momentito. A ver. No lo hagas. Simplemente quédate a mi lado. Dime, ¿qué tal fue? ¿Y tú qué crees? Ya te avisé que es un hueso duro de roer. Si tomó la decisión, no la cambiará. ¿Tú también ya lo has decidido todo? ¿De qué hablas? De nada, Andrei. Él me excluyó del testamento. Y a ti casi no te veo. Ya te lo dije, necesito tiempo. Estoy buscando una solución. ¡Pues búscala ya! De acuerdo. Perdona, me tengo que ir. Ah, espera. Podrías recoger a Vania. Tiene un picnic con su clase. Yo ya no tengo tiempo. De acuerdo, yo la recojo. ¡Venga! 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 ¡Vamos! 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 ¡Bien! Venga, ¡el siguiente venga, se prepara! Venga. ¿Lista? ¡Vamos! Ya. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! Venga. ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Vamos! 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 ¡Tú puedes! ¡Sí! 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 ¡Vamos! Sí. ¡Vamos! Sí, ¡preparada, venga. Katia! Sí. ¡Vamos! Sí, tú ¡Katia! Puedes. ¡Katia! ¡Venga, Katia. Rápido! ¡Katia! ¡Vamos! ¡Katia! 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 ¡Tú puedes! ¡Katia! ¡Bien! Esperen. Vaya final, chicos. La competición terminó en empate. ¡Ganó la amistad! ¡No! ¡Ganamos nosotros! ¿No? ¡Tranquilos, ¡Ganamos tranquilos. Nosotros! ¡Ganamos nosotras! Quieto. Cálmense. Hagamos un super final. Los niños contra los padres. Soy el único padre aquí. Tendrá que hacerlo por todos. Vamos, ¿o tiene miedo? No, por supuesto que no. Él tiene está bien. Miedo. Vamos, está bien, está bien. Comenzaremos con un pequeño calentamiento. Vamos con las sentadillas, vamos. Tienen que ser profundas. Así, calentamos las piernas. Muy bien. Ahora los brazos, giramos, así, cabeza, cuello. ¿Qué, no pueden? Está bien. Para igualar nuestras posibilidades, yo voy a correr en una bolsa. El padre correrá en una bolsa. Veamos. A ver. ¿Están listos? A la, a de la tres. Cuenta de Miren tres. Aquí. Una. ¿Preparados? Dos. ¡Listos! Y tres. ¡Vamos! ¡Corre! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Stop! ¡Paren! ¡Paren! A ver, chicos. Estoy bien, estoy bien. No se preocupen. Nuestras semifinales terminaron antes de lo previsto. Tengo un plan. Vamos. Ajá. Me parece que sus manos mágicas me podrán curar, ¿verdad? Atención. Un show Atención. Manos mágicas. Ojos de sapo, patas de rana. Que dejen de doler las Talentosa. Manos. Talentosa. Ayúdenla. ¡Vas! 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 ¡Oh, ya está! ¡Se me curó! ¡Excelente! Muchas Disculpe, gracias. Disculpe, un momentito. Sí, claro. Bueno, chicos, vuelvan a sus marcas. ¿Están preparados? Corramos. Hola. Venga. Hola. ¿Qué tal va ese picnic? Vamos, Vania. Muy bien. Podríamos ir algún día juntos. ¿Y por qué no hoy? Pronto estaré ahí. ¿En serio? Sí, María me pidió que recogiera a Vania. Dentro de poco estaré ahí. Podría llevarte a casa. Muy bien. Gracias. ¿Y por qué nos hemos ido? Me la estaba pasando muy bien. Tienes un papá increíble. Sí, pero los demás vinieron con sus mamás. Conmigo nadie ha venido. Mi papá se siente mal. Mi mamá también. Oye, ¿podría tu mamá curar a mi papá? Claro. Hay que llamarla aquí. Es por eso que te traje aquí. ¿Cómo? ¿No lo entiendes? Si me enfermo, mi mamá vendrá a verme.
Mi papá siempre dice, no te quites la chaqueta para no resfriarte. Y yo quiero resfriarme. Ups, eso no le gustará a mi papá. Voy a sacarla. No, te vas a caer. Eres un flojo. Espera, Katia. Voy a traer un palo para engancharla. Mira estos ratoncitos. Nadie les quitará la comida. Tendrán mucha hambre de tanto correr, ¿no? Hay suficiente comida para todos. No se preocupen, hay suficiente para todos. Sí. ¿Está rico? Claro, después de tanto correr. ¿Y dónde está Katia? Debe estar por acá. ¿Sí? Vania tampoco está. Milana, cielo. ¿Has visto a Katia y Vania? Se fueron hacia ahí. ¿Hace mucho? Cuando el papá de Katia estaba saltando en una bolsa. Ajá. Ahora vuelvo. Y esto es para ustedes. Tranquilos, es suficiente para todos. Tomen, aquí tienen. Nina Ivanovna. Dios mío. Nina Ivanovna. Nina Ivanovna, ayude. ¿Qué pasó? Katia se cayó. ¿Dónde? Ahí. Vamos. ¡Katia! ¡Papito! ¡Katia! ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Dónde? Escúchame. Corre a pedir ayuda. ¡Rápido! ¡Agárrate, cielo! ¡Katiusha! ¡Espera! ¡Te voy a ayudar! ¡Hoy! ¡Toma! ¡Agárrate bien! ¡Con ambas manos! ¡No! ¡Espera! ¡Ahora! ¡Voy a apoyarme! Agárrate bien y ve subiendo hacia arriba. Vamos, cielo. Tú puedes una vez más. Espera, espera, no te apresures. Vamos, vamos, vamos. Un poco más, un poco más. Un poquito más, un poquito más. Muy bien, falta poco. Muy bien, mi cariño. Vamos, venga, cielo. Tú puedes, cielo. ¡Ah! 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 Están ahí. ¿Dónde está Katia? ¿Dónde van a estar? Katia, ven acá, vamos. Vamos, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Te lastimaste? ¿Te duele algo? Tengo mucho frío. Ponte algo abrigado. ¿Tienes frío? Toma, amorcito, toma. Cuéntanos, ¿dónde está Nina Ivanovna? Se cayó. ¿Dónde? ¿Dónde está? Ahí. ¿Me oye? Nina, por favor. ¿Me oye? ¿Está viva? Nina, está respirando. Nina, 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 despierta. Nina, despierta. Vamos, despierta. Nina, despierta. Que alguien llame a una ambulancia, hagan el favor. Nina, 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 amorcito. Nina. Menos mal. Gracias a Dios que recobraste el sentido. Estaba tan preocupado por ti. Estoy en el hospital. ¿Y dónde está Katia? Ella está bien. No tiene nada serio, simplemente un resfriado. Tú la salvaste. Sí, yo recuerdo. Me caí, recuerdo. Recuerdo el cielo. Tus ojos. Me salvaste. Hagamos una cosa, olvidémonos de ello. Lo importante ahora es que guardes reposo. Me salvaste dos veces. Eres mi ángel de la guarda. Me asusté tanto por ti. No te dejaré sola ni un minuto.
Disculpe, enfermera. Nina Belova, ¿dónde se encuentra? ¿Belova? Ah, está en la sala 15, a la esquina, a la izquierda. Gracias. Buenos días. ¿Cómo está, Nina Ivanovna? Volvió en sí. Quería darle las gracias por lo de Katia. Yo le daré las gracias de su parte. Ahora necesita descansar. ¿Es su novia? Así es. Lo mejor en estos casos es que la persona esté con sus familiares. Dígale a los chicos que ella está mejor. Ahora váyase. Ya. Papá, ¿cómo está Nina Ivanovna? ¿Cuándo se recuperará? Pronto. ¿Puedo ir a verla al hospital? ¿Al hospital? No se puede. Pero tú y tus amigos podrían hacerle un regalo. Estoy seguro de que le encantará. Excelente idea. Princesa, para ti tengo también un regalo. ¡Un reloj! Es un reloj inteligente. Así sabré dónde te encuentras en cada momento y no te perderé. No, papá. Te juro que nunca volveré a escaparme de ti. Te lo agradezco. Gracias. Siéntate. Vamos a ver cómo funciona el reloj. Veamos. ¿Sí? Hola. Hola. ¿El café? Ay, gracias. Te traje dulces. ¿Te gustan los dulces? Me encantan. Huelen tan rico. He soñado con un buen café. ¡Opa! ¡Qué rico! Muchas gracias. Come, come. Tienes que recuperarte. Me alegro de que tengas tan buen apetito. Están buenísimos. Oye, ¿me puedes hacer un favor? ¿Otro pastel? Eso no. Podrías ir a mi casa y traerme mis cosas. No sé, alguna ropa, mi bolso de aseo. Sí, por supuesto. Aunque con pijama también me gustas. ¿Por qué no duermes? Te estaba esperando a ti, Andrei. Ayer y anteayer también. Discúlpame. Aunque tu esposo está enfermo, sigue pidiéndome informes. Gracias a Dios que mi trabajo sigue trayéndonos algo de dinero. Te he extrañado tanto. Voy a darme una ducha. Ven aquí. Mm-hmm.
Gracias por aceptar llevar a Vania. No te preocupes. Venga, date prisa. Vamos, Vania. Sube al coche. He dejado en casa el booster. ¿Podrías traerlo? Está bien. Mamá, yo no soy un bebé. ¿Quieres explicarlo a un policía? ¿Y qué es eso? Nada, cielo. Venga, colócalo rápido. Llegamos tarde. Como si fuera un bebé. Ahora sí. Chao. Empiecen. Nina Ivanovna, la extrañamos mucho. Mejórese pronto. Tres, cuatro. ¡Mejórese pronto! ¡Mejórese pronto! Excelente, chicos. Eso es todo. Adelante. Hola. Hola. Bien, traje todo lo que pediste. Me llamaron del cole, me están esperando. Bueno, no pasa nada. Que esperen, ahora tienes que descansar. Los niños me enviaron un vídeo maravilloso. Me extrañan, yo también los extraño mucho. Qué bueno. Está bien, elige. Te traje medio armario. Gracias. Aquí tiene. Buenas. Buenas. Una consulta. Necesito saber a quién... necesito saber a quién viene este hombre. Señorita, no tengo ni idea de quién visita a quién. Se lo ruego, por favor. Como mujer a mujer. Yo, como empleada del hospital, no le puedo dar esta información. Ay, está bien. De acuerdo. Voy a ver quién está en la sala 15. Hola. ¿Dónde está tu madre? En el dormitorio. Pero será mejor que no la molestes. ¿Y eso por qué? Ella está de mal humor. Vaya. ¿Te gustan los dinosaurios? Uh-huh. Ajá. Oye, escucha. Vi en la tienda un dinosaurio a radio control. ¿Quieres que lo compre? No, mi papá me lo comprará. Marina, ¿estás loca? ¿Mm? ¿Por qué bebes delante del niño? Y tú eres un santo, ¿no? Con un nimbo alrededor de tu cabeza. ¿Qué ocurre? Dímelo tú. ¿Qué pasó? ¿Crees que no sé a quién visitas en el hospital? Y yo estaba preguntándome por qué no venías. Lo hago para mantener a Nina bajo control. ¿Crees que no entiendo que ya no soy una novia codiciada? Ella es una mujer rica. Tiene una carita guapa. Bien por ti. A ustedes. Estoy haciendo esto por ustedes. Quiero devolver el dinero a nuestra familia. Me gustaría creerte, Andrei. Por fin en casa. ¿Y eso qué es, Andrusha? No entiendo. Esto no es mi apartamento. Desde luego que sí. ¿Pero cómo es posible? ¿Te gusta? Claro que sí, me encanta. ¿Lo hiciste tú? ¿Pero cuándo? ¿Cómo? No entiendo. Cuando vine a buscar tus cosas, pensé que te sería difícil volver a un sitio feo.
Por eso se me ocurrió la idea de remodelarlo un poco. Está bien, vamos. ¿Un poco? Dios mío. Por supuesto, leo cuentos de hadas a los niños sobre cómo los hermosos príncipes les regalan la mitad de su reino y los caballos a las princesas. Mira, perdona, no tengo caballos. No te preocupes, estoy bien así. No tengo reino tampoco, pero todo lo que tengo es tuyo. Andriusha, gracias. Abrir los libros. Páralo. Páralo. Basta ya. Buenos días. ¡Nina Ivanovna ha llegado! Yo también me alegro mucho de verlos. Son unos chicos increíbles. Los adoro. Nina Ivanovna. ¿Qué? ¿Le gustó nuestro video? Ay, sí, me encantó. Me ayudó muchísimo. Mucho más que cualquier medicina. Queríamos hacerle dibujos, pero no nos dio tiempo. Deberíamos hacer algo con esto. Chicos, ¿qué pasa si reemplazamos la clase de matemáticas con una clase de dibujo? ¡Sí! ¡Tomen sus pinceles! ¡Esto es mío! ¡No, es mío! ¡Dámelo! ¡Cuidado! ¡Papá! Bueno, ¿por qué estás tan feliz? ¿Ah? Nina Ivanovna ha vuelto. ¿Ah, sí? Oye, ve a dar un paseo, pero no lejos. Buenas tardes. Hola. Yo quería darle las gracias. Ay, no hay de qué. Lo importante es que todo acabó bien. Me alegro de que esté mejor. Y de que todo haya salido bien al final. Y yo quería decirle gracias por haber grabado este video. Lo vi muchas veces en el hospital. Me ayudó a levantar el ánimo. ¿Solo eso? Disculpe. Feliz vuelta. Tenemos que irnos. Adiós. Katia, vamos. ¿Aló? Sí, Andriusha, ya salgo. Venga. ¿Qué está pasando? Gracias. A ver, ¿qué estamos celebrando? Cuéntame. Yo... espero que estemos celebrando... ¿Por qué tanto misterio? ¿Qué está pasando? Un segundo. Ahora verás. Esta es nuestra especialidad. Espero que te guste. Tengo tan solo una pregunta. ¿Imaginas cuál puede ser? Andriusha. Esto... es muy inesperado. Tú y yo... Sí, lo comprendo. Pero casi te pierdo. Siempre te tengo en mis pensamientos y... tengo miedo de perderte. Oye, acabo de... Sí, lo comprendo. Te comprendo. Acabas de salir de una separación y tienes miedo de que alguien te dañe, ¿cierto? Sabes, yo también. Me encantaría poder vivir juntos... crear una familia, tener nuestra casa y tener muchos hijos. Tengo problemas con eso, Andriusha. Bueno, no pasa nada. Ahora hay muchos avances médicos. Ya lo he probado todo. Pero podríamos probarlo una vez más. Lo importante es que tú seas feliz. Haría cualquier cosa para que lo fueras.
¿Sabes qué? Lo voy a pensar. Te prometo que no te arrepentirás. Discúlpame. Vaya, disculpa. Sí, Sergei Vladimirovich. ¿Ahora mismo? Está bien, voy. Mis disculpas, debo interrumpir nuestra cena romántica. Se trata de un asunto urgente de trabajo. Lo siento mucho, de veras, lo siento. Adiós. No puede dormir. Acabo de darme cuenta de que la última vez que miré las estrellas era realmente joven. Y después, no tenía tiempo de mirarlas. Ni necesidad. Corría todo el rato para hacer dinero. Centrado en la rutina. ¿Y todo para qué? Las cosas más importantes son la familia, el amor, las relaciones. Lo que en realidad nunca tuve. ¿Y yo? ¿Prometes hacerme un último favor? Sí, claro. Tengo miedo de convertirme en un vegetal. Mucho miedo. Por eso, cuando llegue el momento y esté muy mal, y yo esté preparado, ponme una inyección de morfina, lo suficiente para que yo... No. Por favor. No, ni hablar. Entiendo que sea difícil. No me exijas eso. Solo te pido que me ayudes. Yo no te lo exijo, sino te lo pido. Es mi decisión, ¿comprendes? Sergei Vladimirovich, buenas noches. ¿Cómo se encuentra? Fatal. Déjanos, por favor. Luego continuamos. Ve al banco mañana por la mañana. Abre una cuenta a mi nombre. Uh-huh. Y transfiere 25 millones. Entiendo. Luego ve al notario. Y haz una escritura de donación a nombre de... Olesia. Ella tendrá acceso a la cuenta después de mi muerte. Estimado Sergei, ¿es acaso el efecto de los medicamentos? ¿Pero qué dices? No, lo siento. Pero no la entiendo. Ella es una enfermera. No la conoce de nada. Siéntate. ¿Qué querías ser cuando eras niño? ¿Qué dice? No sé, astronauta. Muy bien. ¿Y qué llegaste a ser? ¿Por qué dice eso? Porque los sueños han de hacerse realidad. Y quiero que los sueños de esta chica se hagan realidad, al menos en parte. Está bien.
Mañana haré todo. Andrei, ¿hace cuánto que no miras las estrellas? No recuerdo. Hace mucho. Pues hazlo más a menudo, astronauta. ¿Está abierto? Hola. ¿Hola? Ya está. Hola. ¿Y eso qué es? Esto es una sorpresa. ¡Tachán! ¿Te gusta? Sí, es muy bonito. Incluso demasiado bonito. Sabes, ni siquiera tengo a quien invitar a la boda. ¿Entiendes? No hace falta que invitemos a nadie. ¿Podemos hacer una fiesta nosotros dos? Es nuestro día. Sí, será mejor así. ¿Acaso no quieres vestirte de novia? Si quieres, puedes ir en jeans y camiseta. No, eso sería demasiado. No es que no quiera ponerme un vestido. Simplemente no entiendo por qué tanta prisa. Nos conocemos muy poco. ¿Para qué lo necesitamos? Entiendo. No me gusta la cebolla con las chuletas. Fui un pésimo estudiante y tuve mi primer beso en séptimo grado. Tenemos toda una vida para conocernos. ¿Y tú tuviste tu primer beso antes que yo? No. Entonces, puede ser que este... te guste más. Pruébatelo. A ver, voy a verlo. Sí. Estoy ocupado. Te llamo cuando pueda. Si tengo que elegir, prefiero este. Sí, es perfecto. No me digas. Quería decirle buenas noches. ¿Por qué no me llamaste? Ya lo entiendes. A partir de ahora siempre será así. Marina, no puedo dejarlo todo por tus caprichos. Nunca lo haces. ¿Volviste a estar con ella? Dime la verdad. Sí, estuve con ella. No te miento, me voy a casar. No hay otra opción. Te devolveré el dinero. ¿Crees que te voy a creer? No hagas ninguna escena. No te dejaré hacerlo. ¿Me entiendes? No te lo dejaré. ¿Podemos acaso hablar tranquilamente? No dejaré que te cases con ella. Se lo diré todo. ¿Ah, sí? Eres una madre alcohólica sin recursos. Será muy difícil para el hijo. ¿Qué tiene que ver con Vania? ¿Cómo te acerques a ella? Nunca más volverás a ver a tu hijo. Arregla tus problemas. Buenos días.
Despierta, dormilón. Mira qué día más bonito hace. El sol está tan brillante. Serioja. Serioja. Permíteme, amor mío. Qué bueno que estemos solos. Sí. Por fin. Sí. ¿Sabes en qué estoy pensando? ¿En qué? Sí, sí. Ahora recojo el certificado y estará todo listo. Espero que no afecte a Katia. Vamos a pedir algo a domicilio. Excelente idea. Gracias. Sí. Muchas gracias. Ahora mismo no puedo concluir nada, pero si le soy honesto, la muerte me parece extraña. ¿Qué quiere decir? A juzgar por la cianosis de la piel, parece que sufrió una intoxicación. Pero eso lo revelará la autopsia y es trabajo de la policía. Va a tardar esto. Mis familiares están preocupados por mí. Me parece que usted no entiende la gravedad de esta situación. ¿Qué situación? Se lo expliqué todo. Tanto de las ampollas que usted encontró como de sus ganas de morir. Siéntese. Sí, no tiene antecedentes. Solo dígame una cosa. ¿Por qué no nos comentó nada sobre el dinero que le dejó como herencia? ¿Qué dinero? 25 millones de rublos. No sé nada de eso. Ya veo. Está bien, analicemos los hechos. El enfermo terminal Rykov redacta una donación a su nombre. El dinero lo puede recibir solo después de su muerte. Pero qué casualidad. Rykov muere. Pero no por una enfermedad, sino por la sobredosis de analgésicos. Y voilà. Usted se queda con el dinero. ¿Quiere decir que lo maté por el dinero? Lo que quiero decirle es que está detenida, señorita, bajo sospecha de asesinato. Llévesela. Usted se equivoca. Yo no lo hice. Vamos. Por ti, esposa mía. Y por ti. ¿Qué pasó? ¿Qué? El primer baile de casados.
Medio año después. Nina Ivanovna, el desayuno está listo. ¿Qué? ¿Puedo poner la mesa? Yo lo hago. Nina, ¿qué ocurre? ¿Estás bien? Todo bien. Me mareé, pero estoy bien. Esta es la segunda vez en una semana. Y antes de eso rompió un plato. Todo se le cae de las manos. Nina Ivanovna, ¿no quiere ver al médico? Muchas gracias, Luba. Ya lo arreglaremos. Ponga la mesa, por favor. Con gusto lo haría. Pero Nina Ivanovna no me deja. Quiere cocinar y poner la mesa ella misma. Yo no tengo ningún problema para hacerlo. Con cuidado. Venga, siéntate. Nina, este medio año ha sido difícil para ti. La muerte de Sergei Vladimirovich fue un duro golpe para todos. Sobre todo el hecho de que me incluyó en su testamento. Sí, eso también es un estrés. Pero Nina, de verdad, no entiendo por qué te torturas. Ahora tienes mucho dinero, vive y sé feliz. Ni siquiera dejaste el colegio y sigues trabajando. ¡Que no quiero hablar de esto! ¿Me entendiste? Acepté comprar esta casa. Acepté contratar a una empleada de hogar. No vuelvas a mencionar el colegio. Es lo único que me queda. Del pasado. De una vida normal. Está bien. Pero debes comprender que si los mareos no cesan, deberás dejar el trabajo. Encontraré un buen médico. André, ya te he dicho. Es una simple falta de vitaminas. Esto es normal. Está bien, comprendo. Por la noche te traeré fruta. Está bien, descansa. Katia. ¿Estás lista? Sí, papá. Y ya he desayunado. Soy una niña grande. Pronto viene la niñera. Y tú te quedaste dormido otra vez. ¿Por qué no me despertaste? Porque te duele la cabeza. Escucha, Katia. Lo sé. Tienes mucho trabajo. Oh, es la niñera. Ya, me voy al cole. Ven conmigo. No olvides lavar el plato. Está bien, mi amor. Vamos. Adiós. Adiós. ¿Y qué haría yo sin ti? Hola, Katyusha. ¿Estás lista? Vamos. Papá, ¿te acuerdas de que la niñera no podrá recogerme del cole hoy? Dijiste que ibas a desocuparte más temprano. Sí, por supuesto, yo te recogeré. Bien, me voy.
Está bien, basta, basta ya. Ya es suficiente. Buen día. Hola, buenos días, Nina Ivanovna. ¿Y dónde estuvo? ¿Cómo que dónde estuve? Buenos días, Nina Ivanovna. Normalmente son los alumnos que llegan tarde a clase, no los profesores. ¿Acaso llegué tarde? Sí, sí. Una hora entera. La primera clase ya ha terminado. ¿En serio? ¿Y cuándo fue que Nina Ivanovna se durmió durante la clase? La semana pasada. ¿Escuchaste eso? Que hace unos días enviaste a los niños a pasear y tú misma no saliste. No es bueno hablar de esas cosas en presencia de niños. ¿Crees que no se dan cuenta de nada? No entiendo qué te pasa. No confiaría a mi hijo a una maestra como tú. ¿Has cambiado tanto por la herencia? Chicos, tienen un recreo, ¿no? Entonces jueguen. Y cuando suene el timbre, vuelvan al aula. Sí, sí. ¡Mamá! ¡Mamá! Hola, ¿qué tal las clases? Bien. No me gusta nada esa profe. Sí, Nina Ivanovna nunca nos regañó. Hola. Hola, papá. Hola. Hola. ¿Y dónde está Nina? Primero llegó tarde. Después pidió permiso para ir a casa. También escuché a Svetlana Stanislavovna decir a otra profe que Nina está mal de la cabeza. ¿En serio? ¿Y me puedes enseñar quién es esa profesora Svetlana? Sí. ¿Vamos? Uh-huh. Adiós. Chao. ¿Sí? ¿Es usted Svetlana? Sí. ¿Se puede? Entren. Vamos. Nos gustaría saber qué ocurrió con Nina Ivanovna. No se siente bien. ¿Y por qué le importa tanto? Vengo del comité de padres. Me pidieron preguntar qué tal se encontraba ella. ¿Cierto? Que yo sepa, no. ¿Podría darme su dirección? Los niños quieren ir a verla el fin de semana y... Queríamos hacer nuevos dibujos para ella. Así es. Bueno, que yo sepa, Nina Ivanovna ahora vive en una urbanización de lujo. Anote la dirección. Sí, lo pondré en el GPS. Un segundo. ¿Pero qué haces tú acá? Vine a interesarme por el estado de Nina. Me lo pidieron en el colegio. ¿En serio? Pues diles a los del colegio que ella no volverá allá. ¿Cómo es eso? Lo que oíste. Decidió dedicar todo su tiempo a la familia. A mi familia, ¿entendiste? Y a su esposo. ¿Te queda claro? ¿No querrá dormir un poco, Nina? Está tan pálida. No, no se preocupe, estoy bien. Hola. Hola. ¿Con quién acabas de hablar? Ah, ese tipo... Nada importante. Se equivocó de dirección. ¿Ah, en serio? Sí. Y a mí me pareció que lo conozco. No, parece que te equivocaste. Ya es de noche. Uh-huh. Te ves algo cansada.
No sé, me estoy mareando otra vez. Tengo zumbido en los oídos. ¿Tomaste el té de hierbas? De esta vez pronto a ti. Yo te lo serviré. Aquí tienes. Gracias. ¿Quieres chocolate? Tienes uno con nueces. ¡Opa! Gracias. Será mejor que descanses. Hola. Hola. ¿Cómo estás, amiguito? Bien. Hola. Y ya decía yo, ¿por qué nadie abría la puerta? Estuve llamándos. ¿Cómo entraste aquí? Vania me abrió. Vaya, ¿sabes hacer la casa? Sí, las mujeres solteras aprenden rápido. Intenté contactarte, ¿sabes? ¿Para qué? ¿Para que yo sea empleada doméstica en su nuevo nido familiar? No digas eso. Le traje a Vania unos regalos. ¿Comprados con nuestro dinero? Marina, déjalo. Pienso en ustedes todos los días. Pronto todo acabará. ¿Pero cómo? Ella está casi lista. Dentro de poco la ingresarán en un manicomio. ¿Estás seguro que todo saldrá bien? Al 100%. Ya comenzó a olvidar cosas. Ya, hablamos luego. Tengo que llevarle a Vania al claro. Cole. Vania, estoy aquí. Ah, ya estás listo. Muy bien. André te llevará al cole. Y después del cole vas a ver lo que te traje, ¿vale? Dios mío. Cuidado, no se caiga. Lubasha, me siento llena de energía. Uy, cuidado. No, de verdad, me da gusto hacerlo. ¿Pero por qué no me lo dijo? ¿Podría hacerlo yo? ¿Qué es lo que está pasando acá? Ay, hola. ¿Sabes? Por fin decidí hacer cosas de casa. Lubasha y yo fuimos a una tienda. Voy a servir el almuerzo. Ah, sí, muchas gracias. ¿Tienes hambre? Tengo muchísima hambre. Me siento mucho mejor. ¿Me haces un café? Mejor que tomes una infusión. ¿Te ayuda mucho? No, al revés. Hace 2 días que no la tomo y me siento mejor. ¿Ah, sí? ¿Por qué? No lo sé. Tal vez contenga alguna hierba a la que tengo sí, una reacción. Puede ser. Tengo tanta energía. Pronto saldré a trabajar. Excelente. ¿Y mi café? Sí, por supuesto. Espero que pronto puedas ir al trabajo. Oh, sí. Ya me harté de estar en casa. Entiendo. ¿Sabes qué es un manicomio? No, hay que preguntárselo a mi papá. Quizás no haga falta. Sí, hace falta. Hola, jóvenes. Hola. Digan, ¿sobre qué están discutiendo? Hola. Papá, ¿qué significa manicomio? Se trata de un hospital donde ingresan a personas con problemas mentales. ¿Dónde lo oyeron? Venga, díselo. Andrei vino a vernos a nuestra casa. Lo escuché decirle a mi mamá que Nina Ivanovna estaría allí pronto. ¿Dónde? ¿En el manicomio? ¿Tienes más detalles? ¡Nina! ¿Sí? Nina, baja ya, por favor. ¿Qué pasó? Permíteme. Qué lindo. ¿Y cuál es la ocasión? ¿Es hoy una fiesta? Sí, una fiesta. Claro. Hoy celebramos tu regreso a la absoluta normalidad. Solos tú y yo. ¿Les traigo el plato caliente? No se preocupe.
Tengo un brindis, porque los ojos de mi hermosa esposa sean siempre igual de brillantes. Oh, vaya, ¿dónde están las copas? Un segundo, sírveme ensalada, por favor. De acuerdo. ¡Qué bonita sorpresa! Ya está. De un trago, ¿vale? Para que nuestra vida esté llena de felicidad. Yo no puedo. Aquí hay mucho. Bueno, lo que puedas. No estoy acostumbrada a beber tanto. No, no puedo. Bailemos. ¿Qué? ¿Qué pasa contigo hoy? Espera. Me mareo. Eso es por el vino. Pero debo decir que es un mareo agradable. Espera. Nina. Se me ha nublado. Nina. Un momento, espera. Nina. ¡Liuba! ¡Liuba! Uy, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Otra vez? Llame una ambulancia, por favor, rápido. Aquí tiene el número, es de pago. Nina, rápido. Venga. Nina, vamos, amor mío. Nina, ponte buena. Nina, amor. Doctor, ¿podemos hablar? Sí, claro. Dígame, por favor. Quiero saber si todo irá bien. De momento es difícil decirlo. Según nos ha dicho ella, estaba bien, ¿no es así? Sí, todo estaba bien, pero mire, cuando fui a su habitación encontré este paquete vacío de pastillas. No sé de qué se trata. Mírelo, por favor. Esto no pinta bien. Esperen. Nina. Esperen, he dicho. Joven. Joven, usted no puede venir. Solo quería preguntarle una cosa. Oiga, ¿no entendió nada? No, fuera no de acá, en seguridad. Ya lo dijeron que no se puede, amigo. Solo quería preguntar qué había pasado y qué hace aquí una ambulancia. Disculpe. Por favor, dígame, ¿qué ha ocurrido? La dueña ha tomado una gran cantidad de pastillas. Pasemos adentro, hace frío. En este momento, su mujer está fuera de peligro. Pero debemos hacer una revisión. Es necesario. Siempre que una persona intenta suicidarse. Sí, sí, claro, doctor. Lo importante es que no vuelva a hacerlo. Dígame, por favor, ¿cuánto durará el tratamiento? Lo normal es que dure unas 2 semanas y después... Depende del paciente. Entiendo. Sabe, me gustaría que ella tuviera un cuidado especial. Es por su bien. No sé si me explico. Sí. Para casos especiales, tenemos una medicación muy fuerte e intensiva. Pero es mejor que hablemos en mi despacho. Por supuesto. Por favor. Empecemos de nuevo. Cuénteme exactamente cuál es el problema que tiene Nina Belova. Le repito, esta información se da solo a los familiares. ¿Es usted su familiar? No. Lo siento, pero no puedo hacer nada. Está bien, llame al doctor. Su jornada laboral ya ha terminado. Vendrá mañana por la mañana. En ese caso... ¿Puedo hablar con alguien que lo reemplace, por favor? ¿Mm? Señor, si no deja de escandalizar, voy a llamar a la policía. ¡Guardias! ¿Qué es lo que hiciste, desgraciado? ¡Dímelo! ¡Confiesa! ¡Confiesa! ¿Qué diablos quieres de mi esposa, ¿eh? ¿La enviaste aquí a propósito? ¡A propósito! ¡Esto no quedará así! ¿Me oyes? ¡Esto no quedará así! ¿Cómo está? Todo está bien.
Voy a llamar a la policía. No, no, todo está bien. Solo es un admirador celoso. No quiero arruinarle la vida. Bueno, como quiera. Solo espero que con el dinero que les estoy pagando haya orden y no molesten a mi esposa. No se preocupe, él no volverá a aparecer. Gracias. Aquí. Vaya, me quedé dormido. Ya son las 9:05. Los viernes, Lev Yurievich tiene consultas solo después de las 2. Jovencito. ¿Tiene usted cita? Escúchenme bien. No me iré a ningún lado hasta que pueda hablar con el médico. Ya le hemos dicho. Toda la información sobre los pacientes se da solo a sus familiares. ¿Y el psiquiatra podría atenderme hoy? Sí, después de la ronda, a las 11:15. Me gustaría reservar una cita. ¡Suélteme ya! A mí también apúntame a una cita, después de la mujer, para el psiquiatra. ¿O es que acaso me va a negar la atención médica? ¿Es su primera vez aquí? ¿Acaso no lo nota? Sí, la primera vez. Necesito su pasaporte. ¿Qué hay aquí? ¿Cree que usted es la única? Prepárese para una inyección. ¿Para qué? El médico la recetó un nuevo método. No dejaré que me inyecten nada. Eso lo dicen todos. No, por favor. Enfermeros, por favor. No lo hagas, por favor. Todo irá bien. Por favor, no. Ya se lo expliqué todo, amigo. ¿Qué es lo que me explicó? ¿Está al menos viva? Ya está fuera de peligro. Estoy seguro de que el esposo trama algo. ¿A qué se refiere? No comprendo. A que ella terminara en este sitio. ¿Está acaso dudando de mi capacidad para evaluar el estado clínico de los pacientes? Yo no he dicho eso. Simplemente... Simplemente váyase de la oficina. Escúcheme, ¿acaso no entiende que...? ¿Quiere que llame a seguridad? De acuerdo. Andrei. Oiga, vino a verme un tal... Kovalyov. Tiene mucho interés en su esposa. Me pareció que le gustaría saberlo. Sí, sí. Disculpe. Disculpe. Mis disculpas, gracias, lo siento. Gracias. ¿A dónde va?
Ayúdame. Estoy aquí. Nina. Nina, estoy yo... Estoy aquí. Estoy aquí. Ayúdame. Belova. Nina. Jan. Ayúdame, por favor. Por favor. Te lo ruego. Ayúdame. No. No, por favor. Ya está, ya está. No, su paseo ha terminado. Te sacaré de acá. Te lo prometo, voy a sacarte. Te dejé el dinero sobre la mesa. Cómprale una chaqueta a Vania. La suya le quedó pequeña. Cómprate algo tú también. ¿Como ropa interior? Me he quedado un montón de eso de mi antigua vida. Lo que necesito son botas para llevar a Vania al cole. Los tacones altos ya no me sirven para nada. No te preocupes, no tendrás que hacer eso. Dentro de poco tendrás tu propio chofer y tu cocinera. Todo va acorde al plan. Nina estará en el manicomio tanto tiempo como sea necesario. No sé. Esto es... un poco inhumano. ¿Qué estás diciendo? Amor mío, todo esto lo hago por ti. Deberías estar agradecida. ¿Por mí? Ya se lo acabo de explicar. Su esposo la mantiene en el manicomio a propósito. ¿Para qué? Exactamente, no lo sé, pero estoy seguro de ello. Oiga, ¿por qué se mete en vidas ajenas? Son familia, deja que ellos lo resuelvan. De momento no hay indicios de infracciones. ¿Lo dice en serio? Entonces, si Nina está bien, ¿por qué le inyectan medicamentos? ¿Cómo sabe que ella está bien? No es médico. Pero alguien debe averiguar esto. ¿Sabe qué? Si no acepta mi denuncia, acudiré a sus superiores. Está bien, démela. Belova. Oiga, este apellido me resulta familiar. Sí, me parece que lo vi aquí. ¿No se trata de la misma Belova que recibió la gran herencia del millonario? Sí, es ella. ¿Y ahora está en el manicomio? Eso le estoy diciendo. Vaya, interesante. Buenos días. ¿Qué es lo que quiere exactamente? Ya lo habíamos acordado. Lo siento. Pero han surgido algunos imprevistos. La policía está investigando a su mujer. Me pidieron un informe clínico. Aquí lo tiene. Pues déselo, usted es el médico. Usted bien sabe que esto es una hospitalización involuntaria. Solo un juez puede reconocerla como incapaz. Usted podría dar su opinión como experto al tribunal, ¿cierto? En absoluto. Le pagaré más. ¿Qué pasa si ellos piden un análisis independiente? Se trata de mi reputación. Eso vale más que el dinero. Me parece que ya me hago una idea. Entonces, ¿qué hacemos? Quizá todo esto sea para bien. Dele el alta, me la llevo para casa. Oiga, necesitaré un informe en el que usted escriba que ella intentó suicidarse. Por supuesto, sin problema. Las condiciones son las mismas. De acuerdo. Adiós. Ugh!
la última vez que te acercas a Belova, si no, no verás a tu hija, ¿entendido? ¿Lo entendiste? Sí. Bueno, ¿cómo se encuentra, Nina? Ya veo que todos los análisis salieron a la perfección. Su estado es estable. No veo ninguna razón para mantenerla acá. ¿Me va a dar de alta? ¿Ahora mismo? Sí, así es. Ahora mismo realizaré el informe y le recomendaré una medicación que sin duda deberá continuar tomando en su casa. Eso es todo. Gracias. Un beso. Ten cuidado, ¿de acuerdo? Chao. Adiós. Adiós. Juliana. Hola, ¿cómo estás? Oye, te quería pedir un favor. ¿Puedes quedarte con la pequeña tú durante una semana? Tengo mucho trabajo. ¿Está bien? Gracias. Adiós. Bienvenida a casa, Nina Ivanovna. Estábamos tan preocupados por usted. Todo salió bien. Ya estamos en casa. Ahora toca recuperarse. No hay mejor lugar que el hogar. Haremos todo lo posible para que te recuperes cuanto antes. ¿Sabes por qué insistí en que te dieran de alta? ¿Recuerdas qué fecha es hoy? Hoy es tu cumpleaños. ¿En serio? Así es. Vaya, lo olvidé. Tendremos que celebrarlo. Es tu primer cumpleaños en esta casa. Perdón, Andrusha, pero yo no quiero ver a nadie. Todo el mundo está preocupado. Tus alumnos han preguntado varias veces por ti. Quieren verte. Nina, estuve pensando, ¿por qué no invitamos a alguien? También extraño a Vania. Por supuesto, Nina. Hoy es tu día. Chicos, pasen, por favor. Pasen, pasen. Con cuidado, en parejas, por favor. Venga rápido. ¿Vania? Mamá, ¿por qué viniste tan pronto? Katia y yo aún no hemos paseado. Hola, Katyusha. Buenas tardes. Esta noche me voy donde mi mamá. ¿Ah, sí? ¡Qué bueno! Y yo tengo una sorpresa para ustedes. ¿Una sorpresa? ¿Qué sorpresa? Esperen un poco. Vayan a buscar sus chaquetas. Y díganle a Svetlana Stanislavovna que quiero hablar con ella. Svetlana Stanislavovna, mi mamá quiere hablar con usted. Sí, claro. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy la madre de Vania Rykov. Ya. ¿No se va a quedar para las extraescolares hoy? No. Nina Ivanovna nos invitó a su cumpleaños. Y a Katia también. Ella vendrá con nosotros. Pero nadie me dijo nada sobre Katia. Pero son amigos. Lo hablamos con el padre de Katia. Él debería haberle llamado. No me llamó. Y quizás Nina Ivanovna le haya enviado un mensaje. Pues no sé, voy a ver. Sí, aquí está. Bueno, entonces puede recogerla. Pero la próxima vez avíseme con antelación. Sí, claro, perdón. Vámonos. Hasta luego. Hasta luego.
¿Aló? Buenas tardes, soy Svetlana Stanislavovna. Llamo para decirle que Katia se fue. La recogió la madre de Vania. ¿Cómo dice? ¿Cómo que se fue con ella? ¿Pero usted mismo se lo dejó? ¿Pero qué es lo que ha hecho? Toc, toc. Nina. Nina. Qué gusto verlos. Hola. Hola. ¡Felicidades! ¡Vaya sorpresa! ¡Nina Ivanovna! ¡Hola, mis soles! ¡Los he extrañado tanto! Esto es para usted. ¡Ay, gracias! Y yo vine sin regalo. No sabía que íbamos a verla. No pasa nada. Ustedes son el mejor regalo para mí. ¡Espere! ¿Qué? Voy a regalarle un reloj. No, 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 cielo. No creo que a tu papá le vaya a gustar. Mi papá no estará en contra. Es un reloj mágico. Siempre sabremos dónde está. Hagamos lo siguiente. Me lo voy a poner hoy por la fiesta, porque es muy bonito. Pero más tarde te lo voy a devolver. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. ¿Lo oyeron? Parece que alguien se está rascando. ¿Pero quién puede ser? ¿Quién anda ahí? ¡Ah! ¡Hola, hola, amiguitos! ¿Cómo están? Me llamo Troll. ¿Qué les parece si nos presentamos? Por favor, dime tu nombre. Me llamo Katia. Katiusha, choca esos cinco. ¡Excelente! ¿Y cómo te llamas tú, grandullón? Vania. Vania, muy bien, choca esos cinco. ¡Excelente! Bueno, ¿y quién cumple años? ¿Dónde está Nina, la cumpleañera? Aquí. Aquí está. ¡Pero qué grande es! ¡Es tan guapa! Me parece que ahora me doy cuenta. ¿Están celebrando una fiesta? Sí, el cumpleaños. El cumpleaños. Un momento, no les oí. ¿Cumple castaños? ¡Cumpleaños! ¡Ah, por supuesto, el cumpleaños! Me parece que conozco esa fiesta. Está bien, amigos. Es hora de salir a la calle y pasárselo bien y divertirse. Así haremos un poquito de apetito. Venga, ¿viste? Vengan conmigo. ¿Quién será el primero? ¡Síganme, síganme! ¿Quién será el primero? ¡Venga, venga, venga, corran! Gracias. ¡Os atraparé! ¡No me atraparás! ¡No me atraparás! ¡Tú vamos. La llevas! ¡Te atrapo! Y aquí yo te voy a atrapar. ¡No me atrapas! No, no, ¡cuidado! No. ¡Ay, para, para! ¡Ahora tú! ¡Ah! Dime, ¿está todo listo? Te falta poco, mi amor. Un último esfuerzo. Relájate, no te pongas nerviosa. No debería haber traído a Vania. Ya te lo he explicado mil veces. En cuanto ella se tome el medicamento, tú te llevarás a los niños. Deséame buena suerte. Buena suerte. Son lentes. No me atrapan. ¿Cómo te encuentras? Gracias. Hace mucho que no me divertía tanto. Oye, déjame que te robe un momento. Tengo para ti otra sorpresa. ¿En serio? De acuerdo, vamos. Diviértanse, muchachos. Ahora volvemos. Casi me atrapaste. Te atrapé. Gracias. Te atrapé. No. No, yo a ti. Vine a ver a Belova. ¿Tiene usted invitación? Oiga, mi hija está acá. Quiero recogerla. Pues entonces llámela. Ya la llamé, pero no contesta. Mis órdenes son no dejar pasar a nadie. ¿Pero qué está haciendo, cara cuadrada? ¡Mi hija está ahí! ¿No lo entiende? Contéstame, hija. El reloj. Soy un idiota. Veamos. Devolver llamada.
preocupes, es una sorpresa. A ver, ¿vamos a hacer fotos familiares o qué? Un vídeo. Para las futuras generaciones. ¿Qué niña más buena? Muy buena. Le he tomado tanto cariño. Es bonito que la quieras tanto. ¿Qué quieres decir? Bueno, ¿cómo explicarlo? Ya sabes, la vida es bastante frágil. Puedes tener un accidente, que te atropellen. Yo no entiendo. ¿A qué te refieres, Andrusha? Pues sobre esta niña. Sobre Katia. Sería una verdadera lástima que su joven vida se vea truncada. Andrusha, ¿de qué diablos estás hablando? Veo que te sorprendiste. No te preocupes, no le pasará nada malo. Si cumples una pequeña condición, deberás, querida esposa, hacerme un pequeño favorcito. Tienes que grabar un pequeño y muy emotivo vídeo donde admitas lo cansada que estás de la vida y te tomes un cóctel. Yo te lo prepararé. Por cierto, ¿qué te gusta más, una margarita o un Bloody Mary? Andrusha, ¿estás loco? Vaya, pobre Nina. ¿Cómo podrás vivir sabiendo que por tu culpa murió esa chica? No entiendo nada. ¿Por qué lo necesitas? No es nada personal. Solo por dinero. Una gran suma de dinero. Que debería pertenecer a Marina, a Vania y a mí. Esperamos este momento con tanta paciencia. Pero mi jefe, que arde en el infierno, decidió dejártelo todo a ti. Andrusha, ¿estás loco? No seas tan dramática. Cada uno se las arregla como puede en la vida, ¿sabes? ¿Quieres que te ponga lima? Da igual, te lo pondré. Eres tan presuntuoso. ¿Y si Rykov no hubiera muerto? Eso sería una pena. Pero siempre hay opciones. El mismo jefe me inspiró. Él decidió quitarse la vida. ¿Puedo pedirte un favor? Sí, claro. Cuando esté muy mal y esté preparado para ello, ponme una inyección de morfina. Tanto como sea necesario para... No. Escúchame. No, ni hablar. O sea, ¿lo mataste? No. No lo maté. Simplemente cumplí su última voluntad. Parece que falta algo. Ah, sí, una pajita. Ánimo, no tengas miedo. No te dolerá nada. Al principio sentirás mareos, pero luego estarás bien. Toma. Recuerda que lo haces por la niña. Bueno, ¿estás lista? Estoy en mi sano juicio. Soy consciente de lo que hago. Por eso decidí. Decidí hacer esto.
¡Nina! Quieto, ¿pero qué haces aquí, chalado? Nina. ¡Seguridad, échale de acá! No lo hagas, tú no entiendes. ¡Seguridad! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡André, lo haré! ¡Lo haré, por favor! Así, muy bien. De acuerdo con el guión, debería caer al suelo y convulsionar. No se preocupe, esto no va a pasar. ¿Qué? Perdona, mi amor, pero puse vitaminas en la copa. ¡Dios! ¿Qué estás diciendo? Me pregunto, ¿qué tendrás para mí? ¿Un accidente automovilístico? Ah, no, ya sé. Debería morir congelada en un montón de nieve después de tomar vino. ¿Qué diablos estás diciendo? Lo único que quieres de nosotras es el dinero. Eso no me parece bien. ¡Estúpida! ¡Maldita estúpida! ¡Te mataré! ¡Aparta tus sucias manos! Muchas gracias por todo. No lo hice por Nina. Ese dinero no traerá felicidad a mi hijo. Tampoco me hizo feliz a mí. Perdóneme. No entiendo cómo es posible. Durante tanto tiempo no me di cuenta del tipo de persona que estaba a mi lado. Oye, cálmate. Ahora todo será diferente. ¿Por qué no me llamaste enseguida? Katia, teníamos un trato, ¿no? Nina dijo que te ibas a poner nervioso. No estoy nervioso. Sí, estás nervioso. Ay, ¿quizás abrimos la ventana? No, podría resfriarse. Dios mío. Diablos. ¿Qué? Olvidé traer las zapatillas. En el contrato pone bien clarito que debo traer zapatillas y se me olvidó. Cálmate, por favor. No me van a dejar pasar. Papá, cálmate y respira profundo. ¿Te duele? No, no me duele. Aguanta. Papá, arranca. ¿Vamos? Vamos. Nina, respira. Estoy respirando. Estoy respirando. (Risa)